think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva etapa de transmisión. Segunda transmisión del volumen 2 de Mordora Krypton. Y el día de hoy, pues bueno, ya habrán visto por ahí de las publicaciones, nos toca hablar específicamente de Cobra Kai, pero de esta temporada 4, esta cuarta temporada. Y pues bueno, como habrán visto, pues a lo largo de la semana, creo que mal no recuerdo, fue el jueves, mis compañeros estuvieron hablando de la serie como tal, o sea, a lo largo de la temporada, desde la 1, 2 y 3, yo pues no pude estar con ellos ese día. Pero bueno, hoy estamos bien puestos para ponernos a platicar de pues esta última entrega. Y pues bueno, para esto me vienen aquí acompañando mis buenos compañeros que vemos por ahí llegando. Llega el buen Rocket. ¡Hey! ¿Cómo estás, Carl? ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año, Rocket! ¡Feliz año! ¿Cómo les fue el jueves? Bien, bien. Hicimos un repaso que, si bien fue breve, sí nos extendimos, pero... Sí, me di cuenta que avanzaron bastante. Está bien, digo, había cosas de aquel lado, creo que era una serie que lo meritaba, ya no se había tocado, así que estuvo bien. Hay una disculpa por no entrar. Pero bueno, sí, lo bueno es que también una buena aquí... plática de todo lo que fue la historia y la saga de este LaRusso y esta nueva saga de Cobra Kai. Sí, sí. Estuvo amena. Excelente. Pero bueno, obviamente, parte de los que estuvieron ahí platicando, pues claro que fue nuestro buen compañero Maikus. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Maikus. ¿Cómo te la pasaste el fin de semana? Veo que estás con tu camisa de... Sí, la oficial. Bueno, la oficial. La oficial. Guiño, guiño. Eagle Fan. Sí, Eagle Fan for life. Es correcto. Sí, pues todo bien, feliz año, chavos, y pues aquí empezando esta nueva temporada, este nuevo año con todo, pues sí, yo ya estoy más que listo, como podrán ver, para la plática de hoy. Ya tengo, pues realmente yo creo que esto ha sido un gran viaje, esta serie llamada Cobra Kai, y pues sí, ¿qué fue el jueves? Estuvo interesante, pero ahora creo que va a estar todavía más interesante aún, ya que pues vienen muchas cosas muy padres y muy cool. Sí, fíjate que quise ver la plática que tuvieron para estar un poco más a tono con ustedes, pero no tuve la chance. Pero bueno, no creo que no sea nada que no podamos platicar ahorita, si es necesario. Sí. Y bueno, aquí no, la verdad es que no tuve mucha oportunidad de revisar cómo nos estuvimos organizando para el día de hoy, así que no sé qué pasó con el buen boss. ¿Alguien de ustedes sabe qué pasó? Pues estaba instalando y conectando. Está actualizando sus puertos. Acuérdate que la rodilla tiene nuevos puertos de USB que tiene que conectar. Manualmente para que se actualice el software. Sí, para que los que no sepan, que ya me imagino que lo habrán comentado y lo hablamos la semana pasada, pues vos tuvo una desandroidificación que como quiera le dejó ahí unos upgrades. Dentro de ellos, pues tiene unas puertos USB con los que controla la cámara mediante la rodilla. Entonces, sí, gira la rodilla tantito, la cámara también gira. Entonces, pues bueno. O sea, exactamente. Su rodilla ahora tiene un implemento que te hace la pantalla verde atrás. Ah, sí, cierto, ese es el nuevo feature. Sí. Se cuenta que la pantalla proyecta una pantalla verde atrás, de la rodilla. Oye, interesante. Es tecnología del futuro. Del futuro hoy. Pues bueno. Creo que hay que hablar que hoy va a ser con spoilers. Sí. Pues sí, creo que desde vamos el principio. Con spoilers yo digo que sí. Sí, igual pues, si nada más me echo así como que una postura sobre lo que yo tengo acerca de la serie. Yo lo que iba a proponer es de que Carl nos comente más o menos cómo le fue viendo, o sea, temporada 1, temporada 2 y 3, así rapidín, y ya empezar con lo que sigue de 4. Ok, va. Sí, como quieras, ya saben que yo pues procuro tener así como que, o sea, dar lo más rápido posible, entonces... Uh-huh.
Por ese lado no tengo ningún problema. Por eso eres rapero profesional. Yo. Pues bueno, si quieren, déjenme. ¿Qué onda, Sayu? ¿Cómo estás? Aquí en la fan número uno. Hola, Sayu. Nuestros fieles seguidores, siempre viéndonos, ayudándonos a la causa. Así es. No tiene nada que ver que una de las personas que estamos aquí presentes aparezca en su foto de perfil, pero bueno. Son detalles de la vida, causalidades. Bueno, déjenme entonces hago así como que mi pequeño comentario acerca de, bueno, primero que nada, yo pues empecé a ver la serie conforme salió, eso sí lo recuerdo perfectamente, cuando todavía estaba en YouTube la serie, y desde el principio, bueno, parto de esto, sí soy fan de lo que viene siendo la franquicia de Karate Kid, fan tranqui, o sea, tampoco soy de los que se saben todo, los comentarios y algo por el estilo, creo que fan promedio de los que gustamos de la trilogía, ¿verdad? Y si bien, creo que sí soy de esa generación que se vio hasta cierto punto afectada por ese tipo de películas de artes marciales, digo, sí tuvo mucho que ver en mi interés en las artes marciales desde joven, la trilogía como tal, no voy a decir que no, definitivamente influyó mucho, pero bueno, ahora ya, siendo fan, o menos, al menos alguien que le gusta bastante de la trilogía original, cuando yo supe que salía la primera temporada, pues sí me sacó de onda bastante, sobre todo porque creo que me tardé en ubicar que Cobra Kai iba a ser una serie acerca de Karate Kid 35 años después. No, más, ¿verdad? Más años. Del 85 para acá, 36 años. Ajá, menos. 36. Sí, 36. Sí. Yo sé qué edad tengo. Yo no. Okay. A mí siempre se me olvida. Bueno. Y pues bueno, ya cuando supe que bien qué rollo con la serie, pues sí la esperé bastante, la verdad. Entonces, ya cuando sale... me la chuté así de trancazo. Afortunadamente salieron los capítulos de trancazo. La primera temporada la superamé. Sí creí que debió haber acabado en esa primera temporada, pero pues bueno, nos dan para una segunda. Y creo yo, y es así para que vean, sí creo yo que no debió haber entrado John Chris. ¿Qué onda, Gustavo? Ah, sí, permítanme. Aquí, Gustavo Cárdenas. ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí rollo? Andamos. Muy buen. Aquí ¿todo andamos. Todo bien, Gus, todo bien. Siéntate, agarra espacio. Veo ahí una mesa al fondo. Creo que sí cabes. Pásale, por favor. Acomódense. Yo sí esperaba que no saliera Chris en la serie, porque yo sí quería que todo girara alrededor de Johnny y Daniel, y pues bueno, se extendió, está bien, no pasa nada, pero les voy a ser sincero, la segunda temporada, si bien me gustó un chorro, sí me lamenté bastante que la continuaran, porque tenía el temor de que esto se convirtiera en esas franquicias que empiezan a estirarse nada más por estirarse, porque sí. Ven que tiene éxito la nostalgia. Y pues bueno, vos. ¡Ah! No. Vos os digo que. Déjenme pasar. Dije, no me ven. Vos no ocupa introducción, él se introduce. Strike First, dijo vos. Ahí vámonos. Exactamente. Sí. Veo que vos sí sigue con el Cobra Kai original. Yo ya, mira, puro Eagle Fang for Life. Sí, yo estoy haciendo cosplay de Johnny Lawrence cuando anda ebrio. Ah, okay. Fíjense que yo tenía una bandita como la de Daniel, la que traía. Ah, era todo padre, la del Miyagi. Pero no la encontré, sí la estuve buscando ahorita, no la encontré y se me hace que se me quedó en un lugar del cual no voy a poder ir por ella. Así que, sí, ya sé, pero bueno. ¿Qué nos dice Gustavo? Ingrid dice... Hola tío Cal, hola tío Rocket, a los otros no los conozco, pero hola también. Hola, la que no conocemos, vos y yo. Sí. Hola desconocida. Hola pequeña desconocida. Little Unknown. Pues buenas noches, chicos, perdón por andar tarde. Está bien. Tuve que estar a brinquitos
aquí instalándolo, tuve que pedir ayuda también para que me ayudara Diana. Para mí es que solo quiere despistarnos de que sigue siendo un androide, güey. Oye, pero sí, tuve sí, que, sí. Como ven, tuve que volver a viajar en el tiempo, estoy aquí afuera del mejor dojo. Usando los poderes de tu rodilla, hace portales ahora la rodilla y pasa a la nueva dimensión, al nuevo tiempo. Volviendo a 1984, ¿cómo están, chavos? Bien, bien. Lo único que extraño es el internet, pero extraño poder decir lo que pienso sin que me cancelen. Sin cancelado. Pero eso es un poquito más para enfrente, ¿no? O sea, el poder decir las cosas sin que te cancelen es un poquito más al futuro. Sí, sí. Unos sí. años atrás del presente. Pero aquí en el 84 también podía. Ah, también había mucha cancelación. Por sí, otras razones, pero había cancelación. Sí, de hecho, ahí eran malos conservacuates los que cancelaban más. Solo si eras comunista, pero que no sabes. Es que, mira, la verdad es que los progres de ahora son los conservadores de la hierba. Sí, estoy de acuerdo. Y aquí con, pues, en mood californiano. Ándale, sí, compraste una gorra ahí en el camino al dojo. Sí, aquí afuera del dojo. Afuera, un don que vendía gorras y vámonos. Sí, a huevo. Oigan, pues nada más, para terminar de comentar, sí. Y pues bueno, hoy en día me doy cuenta que la serie está haciendo justo lo que yo no quería que hiciera, sobre explotar la nostalgia, pero, para fortuna de todos, encontró la forma de hacerlo sin que se viera mal. Encontró la forma que muchas franquicias que... quisieran tener, Matrix, digámoslo así. Encontró la dosis para darte esa nostalgia. Y así es. Encontró la fórmula buena para poder inyectarte nostalgia y explotarla de manera correcta, ofreciéndote pues una nueva visión de lo que... Es que mira, aquí lo que importa es que no te dice soy aquella película vieja que te gustó, ven a verme otra vez, contada de manera diferente. No. Lo que hace es, oye, ¿te acuerdas cómo nos quedamos hace 36 años? Bueno, somos personas, crecimos, estamos evolucionando y tenemos nuevos integrantes que pueden ser parte de esto. Que eso es lo que para a mí, al final del día, me gusta más de esta serie. Si bien no conecto con todos los chavitos, la mera verdad, sinceramente no conecto para nada con los personajes femeninos, por ejemplo. De plano. Tori Bato, Tori es la mera onda, pero bueno. Pero es que mira, yo no toleré a Tori la primera temporada, que es, no, la temporada pasada, la tercera temporada. Sí. No toleré a Tori, la mera verdad. Pero en defensa de ella, tampoco a Sam. De hecho, a Sam, hasta esta temporada es donde la estoy tolerando más o menos. Porque para mí sí he estado más decantada a Tori en cuanto a que Sam es una princesita. Y como que hasta ahora veo que la morra sí está como adelantas, que... Te adelantas, Vato, te adelantas. Bueno, sí, ahorita hablamos de esos el puntos. El punto es ese, que la serie nos está ofreciendo, pero... una historia que si bien continúa con la primicia de lo que vienen siendo las películas, no sobreexplota lo que viene siendo la película como tal, los recursos que tenía en aquel entonces. Claro. Y eso es algo que se le tiene que reconocer bastante, y pues bueno, creo que afortunadamente nos lleva a esta cuarta temporada con vísperas, bueno, no vísperas, con espera de que en algún momento nos entreguen la quinta. En un año. En un año, lo más seguro. Más o menos. Si no, se atraviesa unos repuntes de cosas horribles. Por lo que yo creo, ya está grabada. Ya nada más la están editando. Según lo último que supe. Sí. O sea, ya está grabada. Ya nada más la están en postproducción. Ya. Excelente, seis, excelente. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Creo que hasta estaban escribiendo ya las seis. Por ahí leí. Yo supe que tenían historia para hasta una séptima. Pero no sabía si ya la tenían escrita. No lo dudo. Sí, yo tengo, cada vez que termina la serie o me acerco al final de la temporada, yo espero que ya la cierren, porque no quisiera que la sobreexplotaran más de lo que deben de. Afortunadamente, como lo mencioné hace rato, lo han sabido explotar, pero bueno, la suerte es que se acaba, ¿eh? Yo creo que el detalle aquí, o lo importante, es que no ha sido solo nostalgia. O sea, lo que tú dices, o sea, quieren pararlo exclusivamente en la nostalgia, y aquí... por lo mismo que hay nuevos factores y nuevas cosas, no, la serie no se está sustentando solo en el factor nostalgia, nada más lo está, o sea, sí lo usa para como que atraer un poco más de gente, pero
cuenta su propia historia, vaya. Sí, y eso sí es algo que deben de hacer todas las franquicias, creo yo. Pero bueno, yo creo que ya es hora de avanzar. Es corrupto. ¿Vos, por favor? Tweet, 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 spoiler alert, spoiler alert. Tweet, tweet, spoiler alert. Ay, ese es nuevo. ¿Qué? Sí. Es la rodilla, es la rodilla. Bueno. Opinión así rápida, al menos de mi parte de la serie. Sí, estoy de acuerdo que ofrece cierto grado de nostalgia que es disfrutable. A veces sí como que la dosis se pasa un poquito de lo que debería, a mi parecer, a mi opinión. Pero como quiera, te lo hace disfrutable. Como dice este Cal, hay personajes que no tragas durante casi toda todas estas temporadas, pero vas entendiendo, vas comprendiéndolo más. Yo la verdad quisiera que la pararan en la quinta. Está buena la historia, pero yo creo que no va a dar mucho más de esto. Pero es que imagínate, o sea, traer algo, algún personaje del pasado para que sea el malo malote ahora, como que no, ¿verdad? Sigue sí, nada más este, ¿cómo se llama? El chico malo del karate, Mike. Ah, ¿cómo se apellidaba? Se me fue el apellido totalmente. Pero, el de la 4. El de la 3. O sea, ese. El chavito. El que agarran después. Sí, sí, o sea, el chico malo del karate. Cal, no existe 4, Cal. No sé de qué estás hablando. Sí, sí, sí existe. Y dicen que es que puede ser que es que la vayan a meter. También parece que van a meter. No importa qué tanto estés en contra de que haya habido una mujer Karate Kid. Mira, con que no metan al hijo de Will Smith, todo está bien, güey. Va a venir por un portal, vato. Va a venir por un portal como este Peter Parker. Yo soy el Laruso de otra dimensión. El Miyagiverso existe. El Miyagiverso es real. Pero nos daría bueno, güey. Nos daría Jackie Chan. Oye, sí, está vivo. Oye, sí puede salir. Oye. Le pudiera dar una oportunidad. Le puedo dar el beneficio de la duda. Pero bueno, empezamos. Primeramente, pues vamos a hablar de estos versus alianzas medio chistosonas que hay en toda la serie. Pues mira, empezando por eso que comentas, pues vemos, de hecho, empezamos la serie con Johnny y con LaRusso tratando de llevarse bien, o sea, y de entrenar ambos. Primero tratan, pues, de entrenar a los dos dojos juntos, vaya, o sea, en el mismo lugar. Pero yo creo que estos son una pareja dispareja porque, pues, algo que ha manejado bien la serie, en mi opinión, es eso de estar poniéndolos como frenemies, o sea, de momentos amigables y momentos de guerra, pero ya se está volviendo como que muy muy cliché, vaya, esa dinámica. Sí, entonces, ya lo viste estas temporadas antes. Sí, ya, sí, sí. O sea, como que ya está perdiendo, o sea, si la vuelven a repetir tal cual en la siguiente, ya no tendría tanto sentido en teoría. Pero en cuanto a eso, yo creo que en esta temporada es donde supieron explotarla bien. Sí, sí, no, pues en todas, es que en todas han manejado como que estaban a punto, pero yo creo que ya para esta se resuelve como que esa rivalidad, creo yo. Al menos desde mi punto de vista se resuelve el problema principal de LaRusso, que es el de mi camino es el verdadero, de mi camino es el ideal. Algo que sí me ha molestado mucho a lo largo de toda la serie, creo que fue muy bueno que ya lo hicieran avanzar de eso. Sí. El vato estaba enamorado de Miyagi. De hecho, se me ocurrió un drinking game de ver la serie y dar un shot cada vez que LaRusso saca a Miyagi. Cada vez que LaRusso saca a Miyagi, shot de tequila. Vámonos. Yo creo que en 2-3 capítulos ya acabas bien hasta las chanclas. Sí, digo. Y a este Johnny lo que me gustó es que sí avanzó ya. Se atrevió a dar el paso para ser un padre tanto para Robbie como para este Miguel. Sí. Mira, yo tengo ahí mis sentimientos encontrados porque sé que lo intenta con Johnny, con Robbie, perdón, pero no lo suficiente. Ah, se me hizo
O sea, ya lo que sucede al final, la verdad, se me hizo muy, hasta cierto punto, muy forzado, y el que puso de su parte fue su hijo, fue este Robbie. Pues es que ya de la 3 había visto que este Johnny quería poner de su parte. Bro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fue esta pelea y luego que se escapa este Robbie. Y pues ahí como el fatality hace del Mortal Kombat 2, pues le entra el pánico. Creo que el único error de Johnny realmente en esta temporada fue el quedarse cuando la abuelita de Miguel le dice quédate. Porque él tenía que ir con su hijo. Sí, necesitaba estar para este Miguel, pero tenía también que estar para Robin. Sí. Sí. De hecho, pues yo creo que, bueno, dice Gus que fue crecimiento de Robbie definitivamente, aunque Johnny sí lo intentó. Pues sí, es que Robbie también, no sé, pues todo, yo creo que en esta temporada todos crecen, todos. O sea, nada más Sam no creció nada, No, yo creo que no, sí, Sam, yo sí creo sí que creció. Sí. Yo también creo que sí. Mira, sí creció en cuanto a cómo enfrentar su miedo, pero sí. En cuanto a entender que no todo gira alrededor de ella, creo que sí le falta todavía eso, ¿eh? Yo creo que lo único que no me gustó, y bueno, ahorita me voy a salir del tema de Johnny LaRusso, pero de lo que único que no me gustó de la serie de esta temporada fue el sentir que no salimos del ciclo de cosas que creíamos que ya habíamos resuelto las temporadas pasadas. Yo creo que sí deberían los guionistas de moverse. Pero como que, por ejemplo, porque sí. La dinámica de Sam. Perdón. Salud. Ciclada. Salud. Muchas gracias. Disculpen todos el auditorio. Televidentes. Podcast videntes. Aventureros. Gente del bar. Entonces, por ejemplo, la dinámica de Sam se me hace muy ciclada. La dinámica que tiene con la rival, la dinámica de parejas que quieren, que se fijan en el uno en el otro, hasta medio la parte del baile. Son adolescentes, vos. Son adolescentes. O sea, te toma en cuenta que son adolescentes. O sea, pues ese, sí, ese es el punto principal. No era tan dramático de adolescente. Tú no eres tan dramático, pero cualquier adolescente de sitcom es eso y más dramático. No, y aparte, yo sí conozco a gente así de dramática en la vida, o sea, que fue, al menos así fue en la adolescencia, o sea, yo por eso, te digo, no se me hace así nada fuera de lo común. Recuerdo muchas cosas de vos en la juventud, así que no diré nada. Nos dice Chuy Flores que hagan un crossover con los Power Rangers. Y saquen el Miyagi-Sor. Espéralo. Oye, sí, estaría padre. No sé por qué, pero me imaginé cuando dijiste las cosas de voz así de que no pasará nada si salto directamente desde 2 metros sobre mi rodilla, así, o cosas así. No pasará nada si le doy unos batazos a mi rodilla, así. No sé por qué lo imaginé haciendo algo así. He hecho algunas cosas locas. Sí. Nos dice Sayer, aparte de ser adolescentes, la serie no ha pasado tanto tiempo entre uno y otro. Según yo, solo ha pasado un año. No, pero sí se ven bien grandes. Desde la primera temporada hasta esta solo ha pasado un año. No, hombre, pues sí se ven bien grandes. Pasan más porque ves toda la recuperación de este Robbie, de este Miguel, te la dan muy rápido, pero también la recuperación del brazo de este Dimitri, güey. Y también, bueno, de la primera... Les voy a decir algo. ¿Cuántos torneos ha habido en la serie? Dos torneos. Torneos anuales. Es un problema del tiempo, ¿no? Que me Sí, yo creo que tienes razón. Sí, porque La primera temporada inicia no sé cuántos años, meses antes del primer torneo. Sí. Vato, quiero ir a ese mundo, güey. O sea, sanas una herida de brazos rotos. Es como Dragon Ball, vato. Es como Dragon Ball. Especialmente yo quiero ir a ese mundo ahorita. ¿Qué te vas al pasado? Tienes que ir al futuro, ¿no? Avanza, bro. Pero sí, o sea, realmente no ha pasado más que un año entre torneos. O sea, desde el final de la primera temporada hasta el final de esta cuarta, solo ha pasado un año. Es solo un año entre los dos torneos, dice Chuy Flores y Sanjin, sí. Es lo que yo iba a decir por los torneos anuales. Hay un problema de tiempo necesario, pero se la pasamos. Sí, porque inclusive, o sea, de hecho, mira,
O sea, la mismo, a los actores se les nota la edad entre cada temporada, porque con eso que le están haciendo, pues es que por cada... Eso, por ejemplo, Miguel está muy cachetón ahora, no se les hizo... Sí, estaba más rey. No, pero Robbie es una máquina de matar ahora. O sea, esta temporada de ese ruido... ¡Ah, cálmate, He-Man! ¡Tranquilo! O sea, espérate. Los asteroides, güey, los asteroides. Oye, es que hasta eso, el actor de Robbie, el actor de Robbie ha tenido ahí una o dos películas en este lapso de tiempo, y el vato pues se ha estado cuidando. Se está metiendo ahí asteroides. Es la proteína. Los asteroides. Los asteroides. ¡Músculos! Los asteroides, oiga. Pero sí, no, pues digo, Robbie es el que está más en forma en cuestión, o sea, porque Miguel sí está más, vamos a decirlo así, puede absorber mejor los golpes. Sí. Robustito. O sea, robustito. Tiene material para deflecar golpes más tranquilamente. Aquí Chuy Suárez nos comenta, dice, creo que afectó la cancelación de YouTube y la pandemia. Les pegó en la edad. Pues sí, definitivamente, digo, pasó varios, ¿cómo cuánto? ¿Dos años entre la segunda y tercera temporada? No, pero es que yo creo que es la, también no sé quién sabe por qué, están agarrando este formato de hacerla por año, en lugar de por 6 meses o demás, no sé. Sí, de hecho, ahora grabaron temporadas 4 y 5 con 2 o 3 meses de diferencia. Es correcto. Sí, está bien. Digo, pues, es que mira, saben que no van a poder seguir utilizando a los chavitos. Como chavitos. Tienen que crecer. Harry Potter funcionó. Pero es que, no, es que la cosa con Harry Potter es que era una película anual y cada película era un año. Era un año de escuela, sí, cierto. Sí, ¿no? Y ves, o sea, el desarrollo de ellos, o sea, hasta en la temática y en el tono de Harry Potter. O sea, tú comparas la primera con la última y los tonos son bien diferentes. Sí, claro. Y por ejemplo, yo agradezco bastante que estén haciendo esto, que sean pues hasta cierto punto coherentes con el tiempo que está pasando. Digo hasta cierto punto, porque estamos de acuerdo que las heridas no lo reflejan. Con la historia que quieren contar, porque luego Netflix saca historias tipo, por ejemplo, no porque considere que sea una serie buena, sino simplemente es el ejemplo que se me ocurre, la de 30 Reasons Why, que cada temporada es un año de escuela. Okay. Y tú ves, y si ya, penúltima temporada, porque ya la última no la vi, la penúltima temporada tú ves a los actores y dices, estos ya no son niños de prepa. No, sí pasa mucho en ese tipo de... En el giro de lo que es las series juveniles, o sea, en general. Y tienen que aprovechar... Si vas a hacer una serie juvenil, todas están con fecha de caducidad en automático. Es que ese es el problema. O sea, los actores pues van a envejecer. Van a crecer. Sí, sí. Pero cuando tienes personajes que son actores ya, que tienen de entrada de edad, no se nota tanto el envejecimiento. Sí, pues digamos que ya tiene un desarrollo físico ya un poco más... Si quieres hacer pasar personas de 30 años por de... 18. Oye, Ralph Macchio lo hizo. Ralph Macchio era todo un señor cuando hizo el Karate Kid 1. O sea, el vato ya. De hecho, que, sí. O sea, oigan, yo no sabía. Hay gente super traga años. Que este Ralph era. Es mayor que. Es mayor que Terry Silver. Que Terry Silver, yo no sabía. 4 años más grande. No, 4 meses más grande. 4 meses más grande que Terry Silver. Dice, Sayu, el ejemplo era Stranger Things. ¿Qué es eso de 30 Reasons Why? Sorry, Sayu, pero es que siento que es muchísimo más tangible. Pero para la audiencia que está viéndonos, Cal. Discúlpame, pero yo veo muchas cosas. Yo veo muchas cosas. No sabemos. Eso para mí es como que de niñas. Y he de decir que la primera temporada era buena. Sí, no, pues yo no la veo, digo, pero pues, digo... Hay cada quien, o sea, yo realmente a mí no me llama ni tantito la atención, pero pues yo sé que tiene su audiencia, o sea, yo sé que tiene su audiencia y digo, a lo mejor, y hay gente que está súper clavada con esa de 13 Reasons, o sea, oye, realmente, de que los de Stranger Things, oye, ya se tardaron un chorro los de Stranger Things, van a tener barba. No, de hecho, esta última temporada que van a sacar ya hizo un salto de tiempo, de 2 años, según yo. Según casi yo, de 3, 2 años. Tengo entendido. Sí, sí, sí. O sea, pero, bueno, el punto es que sí es un salto porque no pueden volver a. O sea, no pueden decir que son niños de Secu todavía. O sea, no. Bueno, y en esta situación de Johnny contra LaRusso, que, pues bueno, vemos en la primera temporada, bueno, en esta temporada 4, que pues hacen los dojos juntos y después, o sea, se notan los diferentes estilos: el defensivo de Miyagi y el ofensivo de Eagle Fang. Tienen su,
su, no, no vos, no, ya Cobra que ya pasó de moda, mira, está atrás, lo de hoy es Eagle Fan Karate. Gracias a Peacemaker me está agradando el logo de eso de, lo hablamos después, eso lo hablamos después. Ya vi los tres capítulos y tengo mis opiniones, ahí te va de rato. Lo primero es lo de que, bueno, o sea, vemos estos dos estilos muy distintos de pelea entre los Miyagis y entre los colmillos. Y pues tenemos la situación de que pues no son muy compatibles, que digamos, las dinámicas entre ellos. O sea, pero siguen queriendo entrenar, sobre todo lo que es Miguel y Samantha, con los contrarios, a final de cuentas. Y tenemos ese cuarto match ahora sí. ¿Qué les pareció la pelea entre Larusso y Johnny por quién iba a ser el sensei de todos? Oye, de hecho estuvo, a mí me gustó un chorro, porque se notó. Bueno, no pasemos tan rápido de eso, simplemente quiero aclarar el hecho de que, ajá, para ese momento ya pasamos por la etapa en la que los dos trataron de entender el estilo del otro. Ah, es cierto, también, sí, muy importante. Es lo que quería mencionar, yo pasaron dos cosas. Uno, entrenar uno con el otro. Ajá. Y cuando ellos... Y entender sus estilos. Sí, y luego cuando no funcionó eso, ellos iban a tronar. Luego los alumnos los vieron bien entusiasmados y ellos continuaron trabajando juntos, pero decidieron switchar. Tú entrena a los... Johnny se agarró a los... A los Miyagi. A los Miyagi. Y Daniel agarró a los Eagle Fang. Entonces, fue hasta el punto que no se encelan Johnny, porque Daniel se estaba acercando mucho a Díaz. Y es que también llega y lo está dando la bandita, así como que, oye. No, sí, no, yo de hecho yo creo que sí, Sí, sexy. Daniel sí se pasó de lanza. Se pasa de lanza. Sé que no lo hizo con mala intención, no lo hizo con mala intención. Sí, no. Eso quiero aclararlo. Pero sí se pasa de lanza, si sabe que casi es su padrastro, ¿verdad? Sí, sí, Y que era su campeón. Y yo siento que el que sí se exalta más es Daniel. Cuando aparece Terry. Sí, porque Sam empieza a ser influenciada por Johnny. Le sale el truco de la fichita. La influencia de Johnny no se ve en Sam hasta el final y por eso se queda bien sorprendido. Aquí el problema, nunca se hubieran separado si no fuera porque aparece Terry. Terry es el que hace que Daniel se le frunce el asterisco, le da un chorro de miedo y decide tomar el control arrebatándole a Johnny. La equidad. Recordemos que esta serie se basa mucho en el PTSD de las cosas que han pasado. O sea, siempre a Daniel, o sea, Beauty Resilver, y otra vez volvieron los misiles y los helicópteros y demás. Porque la verdad, y de hecho, eso es lo que les iba a decir la vez pasada que platicamos. O sea, realmente la 3 es mi favorita por Terry Silver, y realmente ese vato, o sea, le traumó de por vida. O sea, aquí se nota que realmente, o sea, superó su miedo en la película, en la 3, pero se nota que lo traumó de por vida. O sea, y ese es el efecto que tenía Terry Silver en sus enemigos, digámoslo así. Y fíjate que a mí no me cuadró mucho la introducción de Terry Silver en la serie cuando lo pasan como jovencito, que no se ve así. No lo ves como ese... De hecho, ni te das cuenta que es Terry Silver hasta el final. No, sí. Bueno, es que si le dices Silver, como que para que... Pero, si estás escuchando, sí, para que sepas, es este vato. Pero le dicen muy así y después te lo dejan a que te lo olvides. Es que la actitud que trae en ese flashback del pasado es como que de un don nadie, o sea, no te imaginas. Sí. Acuérdense una cosa. Terry Silver, cuando lo ves en las películas, el vato es... como está ahí, dices, güey, no el tiene... lógica. Yo creo que es parte de que el vato es bien actor. O sea, porque, por ejemplo, en la 3, o sea, llega siendo amigo de Daniel y, ay, no, de que hay que ser respetuoso. No, o sea, sin problema con la caracterización del personaje en la 3 ni en esta temporada ya viejo. Mi problema es que nunca ves a Terry en ese personaje joven que quieren introducírtelo en los flashbacks de... No, eso es un trasfondo que crearon ahorita para la serie. Sí, pero crearon mal el trasfondo.
Sí, a eso voy. O sea, al final del día fue el trasfondo, siento que no estuvo bien hecho porque a fin, no, o sea, ok, sí, mencionan el nombre o le dicen Silver en algún momento, pero nunca ves a Terry Silver ahí, nunca lo ves. Es que también era la intención, que no lo vieras. O sea, yo creo que esa era la intención. Es que, no. Si vas a presentar a Terry Silver en el pasado, güey, preséntame el Terry Silver del pasado que sea igual que Chris, güey. O sea, que a lo mejor que no tenga los mismos valores morales, pero, por ejemplo, cuando tiene el primer, de los primeros flashbacks, que está hablando con el, que le llaman la carta de la novia, o no me acuerdo qué, y de que le empiezan a hacer burla, güey. Uh-huh. Yo pensé que uno de esos era Terry, güey. Pues el que tenía el pelo que largo. Terry, o sea, de hecho te hacen el truco con el pelo largo, vaya. De que el que se muere trae el pelo largo. Pero en realidad yo creo que sí se puede justificar en historia de dos maneras diferentes. Una manera es que el vato, pues, como es actor natural de la vida, pues tal vez ese era el papel que quiso agarrar en ese momento. La otra manera que se me ocurre es la de, pues, la gente cambia. A lo mejor el vato sí era así en ese momento, pero pues con el tiempo cambió, o sea, sí, la gente... Yo me voy más por ese lado, ¿sí? Porque lo manejan que era la... O sea, es como el monstruo de Frankenstein, del Dr. Frankenstein, que en este caso es Chris. Y entonces es este deschavetado, pues es parte, lo creó Chris y lo creó el trauma este de la guerra, todo lo que vivieron. Por eso es el desquiciado de Terry que ya conocemos. No sé, pero no. De hecho, le bajaron dos rayitas en cuestión de desquiciamiento. Bueno. En cuestión, o sea, a como venía de la otra de que, ¿sabes qué? Hoy voy a destruir la vida de este adolescente. Tomó terapia, güey, y lo dice. Sí, dice que tomó terapia. ¿Sabes qué? Tomó terapia también Tori está tomando terapia. Bueno, por Tori. Yo creo que dejaron abierto esto para la siguiente temporada. Sí. No sé, también. No me convence. Yo creo que, pero bueno, ahorita vamos con Terry. Lo van a ir desarrollando usando flashback de antes de Vietnam. Yo creo que sería para después. Para después de Vietnam. Sí. Ajá. Y Gus nos dice, el miedo que demostró en ese momento es lo que termina infundiendo después. Puede ser. No sé, no. Es que mira, yo creo que en general los flashbacks de la tercera temporada están mal hechos, porque tampoco llego a ver a John Chris en el John Chris viejo o de las películas en el John Chris joven. Sí lo veo más que a Terry, pero no logro ver qué es lo que lo llevó a convertirse como tal en lo que es. Ya cuando... Yo creo que la serie falló contigo en ese sentido, o sea, te falló en transmitirte eso, porque a mí la verdad, yo lo que entendí, o sea, de tanto de Chris y de este y de Silver es eso, de que pues la gente cambia, porque el vato, o sea, Chris todavía tenía como que honor y quería tener piedad y quería, o sea. Sí, exacto, pues bueno, sea, es que hace lo que voy, o sea, yo logro ver la esencia de Chris, John Chris en su etapa joven, y por eso digo, no me funcionó tanto, pero sí funciona con John Chris. ¿Por qué? Porque ves la esencia al final del día. Con uh-huh. Terry no me pasa eso, no veo a Terry en ningún momento, ninguna clase de esencia en su yo joven. Es, pero bueno, no, eso digamos que no importa, ya digo, para avanzar, creo que eso es lo que me da. Oye, yo creo que... Yo quería que habláramos de la pelea que tuvieron de Johnny. Y LaRusso. Porque, bueno, íbamos a empezar a hablar de la pelea, pero nos empezamos a hablar de lo que pasó. De los entrenamientos, y fuimos un poquito para atrás. Y luego, bueno, ya, o sea, se definen disputarse a como lo hacen la gente de veras, con los golpes. Con karate, con karate. O sea, no es peleando, o sea, no es peleando nada más. O sea, no, es con karate. O sea, tiene que ser en un torneo, ¿sí? O algo parecido. En un combate de 3 puntos. Sí, exacto. Combate de 3 puntos. Que la verdad estuvo muy padre, la verdad sí me gustó la coreografía de la pelea. Todas las peleas, de hecho, de esta temporada son muy buenas. Sí, estuvieron muy buenas, están muy bien trabajadas a comparación de las otras tres. Yo creo que mi punto favorito fue después de que le aplica la técnica secreta a este... Ah, la de los brazos. Sí, que le inmoviliza los brazos. Y le inmoviliza solo una. Sí, y bueno, que Johnny para que le dice, ¿qué clase de trampa es esta? Y luego se gira y le hace un gancho con las piernas, lo baja y lo patea. Es que esa es su técnica desde Karate Kid 1. Sí, desde la primera Karate Kid, esa técnica es de, eso es cierto. De él, es de Johnny. Fue con la que le pegó a...
Fue la misma que utilizó para lastimar más a Daniel, ¿no? Al final. En la 1. Sí, en la 1. Sí, sí, sí. Es que ese es de él. O sea, esa es tu técnica. Fue mi movimiento favorito. Sí, sí, sí. Pero que le dice nada de patadas ilegales ahora. Sí. Me dio más risa cuando le dice, cuando los dos se tumban, caen los dos. Y luego lo van a ver en el video. Sí, yo sí. Así de, a ver, ponla de otro ángulo. Ponla de otro ángulo. Está bien chido, está bien chido. No hay otro ángulo. Vato. El draw completamente. Boomer a todo lo que da, güey. Como debe ser. Johnny Lawrence. Ese señor. Pero muy buenas, muy o sea, fue aparte. Muy buena pelea. Muy buena pelea, o sea, aparte de la coreografía, o sea. La pelea dice mucho de lo que han avanzado los personajes en esta temporada. O sea, sí. La pura pelea. O sea, Johnny utilizando la defensa de que aprendió de Daniel. Y pues Daniel no tanto en cuanto a lo que le aprendió a Johnny. Que bueno, hay que aceptar. Daniel se vio más agresivo que otras ocasiones. Sí. Y ahí sí fue la enseñanza de Legal Fang. pero ya vimos aplicando bien, bueno, de hecho la temporada anterior también, pero lo que aprendió en Okinawa. Y también la otra es de que los que medían los puntos le medían al otro, o sea, esta que Sam le cuenta el punto a Johnny y se le queda viendo bien horrible Daniel, y luego Johnny lo cuenta a Miguel, o sea, eso sí, también sí. Te habla de cómo es que cada uno ya está como que en conexión con el otro sensei. Bueno. Una escena que no hablamos y que me gustó un chorro fue la del el partido de ay, ¿cómo se llama este deporte feo? De donde sí, de hockey. El de hockey. Se van a golpear. Sí. El hockey se ve muy divertido. Siempre. De Johnny, ¿dónde estás, Johnny? ¿Dónde estuviste toda la pelea? No, y el comentario es previo a ese. ¿Qué estuviste haciendo? No estuve ahí. No vi idea. El señor te enseñó. Yo veo más risa de donde le dice. O sea, el vato te enseñó karate y tú no le pudiste enseñar inglés bien. O sea. No vi idea. Don't be there. Se la aplicó bien bajado ese balón. Sí, estuvo buenísimo. O sea, toda la intención de Johnny de que esto sucediera. Sí. Sí, no, estuvo genial, Yo, fíjate, yo desde la temporada pasada, yo quería ver este tipo de interacción entre Johnny y Daniel, o sea, algo que digas, güey, estos vatos están haciendo amigos de verdad. Sí. Sí, y lamentablemente el que veo que rompió, digo, no ponen de la parte de los dos, pero yo creo que el peor fue Daniel, la verdad. Sí, sí, sí. Pero está bien, bien explicado, porque te digo, o sea, no sucede esta ruptura hasta que aparece Terry y a Daniel se le mueve todo el. Pues, todo el es que, vato, te digo, realmente. Los de su existencia. Yo no entiendo, o sea, cómo es que volvió al miedo que ya había superado, pero volvió al miedo que ya había superado, básicamente. O sea, sí. Es, el miedo que este Terry le había generado. Yo creo que, fíjate, se me hace que. Como siempre, la preocupación de su hija y de sus alumnos en este caso. O sea, al ver a Terry Silver y verlo y acordarse de lo que le hizo a él, dijo, este vato con mis alumnos puede hacer lo mismo. O sea, es una víbora. No tanto lo que le hizo a él, sino lo que le va a enseñar a los demás. A los demás, sí. Para que le hagan a sus alumnos. Y fíjate que hasta ahí todavía en ese momento Terry estaba bien, güey. Sí. Todavía hecho, Terry está, fue crisis. Yo creo que siempre estuvo actuando. No, no. Se lo rompe y se nota, güey. Se lo rompe. Hay un momento en el que sí hace clic Terry y se deschaveta completamente. Y lamentablemente vuelve a ser culpa de John. De John Chris. De John Chris. Yo creo que siempre, o sea, que realmente. Este vato es como el Green Goblin. O sea, esa cosa que está dentro de él. Evil, o sea, yo creo que siempre estuvo ahí, nada más que estaba tratando estuvo. De ser. No, es que eso es cierto, que, siempre estuvo, pero lo tenía controlado, pero lo tenía controlado. Ya había como Norman Osborn tenía controlado al Green Goblin, de seguro. De esa misma manera, el otro, nada más faltó que dijera, Terry no está, cariño. Terry salió de sabático. ¿Qué dice? Este, güey, Silver, jamás hubiera salido de su vida vegana. Sí.
Así comiendo simple. Tofu con... comiendo tofu con hipster en la playa, y él estaba bien, güey, y es el Chris el que va y viene y la caga, güey. Tocando y piano. Y sí se nota que hay un momento en que los comentarios de la manipulación, no los comentarios, la manipulación de Chris, lo rompe, güey. Y donde lo ves, se le notan los ojos, güey, y dices, esto ya vale madre, güey. Ya valió. Es que, güey, es que más que nada, el momento clave ahí, no está, yo no creo que tanto que lo rompe como tal, sino que es cuando se da cuenta que lo estaban usando. O sea, porque realmente lo que Chris quería hacer era usar a Silver. O sea, como usa todo mundo. Y... de hecho, yo no entendí la razón por la cual fue por este Terry. No entendí, no entiendo el... ¿Por refuerzos para qué? O sea, ¿qué les va a enseñar Terry que no enseñara ya? Es que deja... Sí tienen diferentes estilos de karate, los dos. Sí, o sea, sí, sí. Y de hecho, Silver, o sea... En la película 13 sí, nota. ¿No? Y las filosofías, o sea, están bien... O sea, cada uno de los dos tiene su filosofía y son diferentes entre ellos, porque inclusive cuando Terry regresa, lo que él quiere no es rivalidad con los enemigos de John, es hacer fuertes a los alumnos que tiene ahí. O sea, dice, ya. ¿Sabes qué? Yo quiero... te digo que él está todavía bien. O sea, todavía sí, de que bien. Yo les quiero... Yo quiero enseñarles la excelencia. Sí. Todo. Hasta en ese momento inclusive acá. Quiso hacer el Buried Hatchet con Laruso. Sí. O sea, quiso decir, aquí todos estamos tranquilos. Perdón. Sí, perdóname. Pero jamás. Mis traumas de la infancia van primero. Sí. Yo creo que si Daniel hubiera actuado de mejor manera. No lo hubiera incitado a Daniel. Yo creo que se hubiera tardado más este Chris. A empezar a maquinar. Daniel, ¿actuar de buena manera? ¡Jamás! Solo existe la manera Miyagi-Do. Sí. Tiene que estar junto sí, a todos los... Que no. Afortunadamente ya avanzamos de eso. Y pues, de hecho, ese flashback de la 3, donde le explica que no hay una mejor manera no que otra. No hay una mejor manera. Exacto. O sea, eso me gustó mucho. Es de los flashbacks mejor implementados en la serie, la verdad. Y es algo que 30 años, vamos a decir 30 años antes, el señor Miyagi trató de explicarle a Daniel. O sea, no hay una verdad absoluta. Daniel desaprende las cosas, es lo que yo estoy viendo. O sea, el vato desaprende. O sea, el vato. El señor Miyagi le enseñó bien en esa película, lo entendió y pasaron 30 años y se lo olvidó. Ya. Es que, güey, cuando tienes otras preocupaciones en mente, se te olvidan esas cosas. Wey. Sí, eso sí. Es como pues ya Daniel tenía la presión de su trabajo, la presión de su familia. Mantener a la hermana Sheldon. Es que es como todos los villanos escondidos, ahí están con Daniel LaRusso como Dumbledore en Harry Potter, tú sabes. Vaso. Los verdaderos villanos. Calma, acabas de romper ese cristal, güey. No me había dado cuenta que es la hermana de Sheldon Cooper, güey. Sí, sí, la esposa de Daniel es la hermana de Sheldon. Entonces, en este universo me estás diciendo que existe Sheldon Cooper. Sí. Probable. El universo de Karate Kid es el mismo universo que de Big Bang Theory. My God. Pero bueno. Yo creo que ya hablamos de John Chris y de Terry Silver, sí, porque lo hemos hablado mucho. Bueno, es que aceptemos que gran parte de la temporada se trata de ellos dos. O sea. Sí. Yo lo que sí quiero comentarles es de que en la transmisión anterior no lo quise comentar, pero por muchas cosas que vi aquí también, o sea, sí refuerzo esa situación de que Chris se preocupa por Tori. O sea. Sí. Sí. O sea, yo siempre vi genuino la preocupación de desde el principio, desde que te quiso meter en la vida de Tori, yo siempre lo vi genuino. Eso sí, nunca me quedó duda. Es que aquí estamos viendo crecimiento de John Chris. Sí, 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 y sí se nota, la verdad. Sí. Y que realmente le importaba también este Johnny. Pero yo creo que de alguna manera quiere recuperar a Johnny, pero está bien. Es que sí, también esta temporada te da a entender que al final del día lo que a John le importa es que Johnny no se aleje de él. Sí. Es que al fin y al cabo todas... Tiene maneras muy raras. Todas esas historias son padres e hijos, güey. Todas son padres e hijos. Y mentores y demás. Es puro daddy issues a todo lo que da. Sí.
Así que ya saben, amigos, si estudian karate, tienen dar issues. No, no, conclusión mejor, lógica. Punto A, punto B, con mejor listo, estudio, listo. No dar issues. No, la estrella de este show es la terapia. Pero sí, todos tienen daddy issues, por ejemplo. O sea, desde los principales, Johnny tiene daddy issues, Daniel tiene daddy issues, Miguel tiene daddy issues, Toddy tiene daddy issues, Robby tiene daddy issues. Oh, pues es que. Terry, güey, todos. Terry, yo también. El mismo Terry tiene daddy issues también. Porque pues, su figura paterna pues el comandante que el karate que... uniendo a toda la gente con daddy issues de, alrededor de la nación. Todo no, convirtiendo pues, en... don't mind. Pues no supimos si Dimitri y y Hawk, esos dos muy probablemente, probablemente tienen daddy issues, pero no los han mostrado en escena. Tiene mommy issues. Ay, no, pobre Hawk. Pero bueno, entonces avanzando con personajes. Avanzando un poquito en John Chris, te voy a decir lo que digo. Me gusta Terry, sí lo siento como un antagonista. Al principio sí, como les digo, yo veo que él estaba tratando de hacer las cosas por el karate, por el deporte, por la excelencia de las personas. Pero llega un momento en que Chris lo manipula tanto con la culpa de que, es que yo te salvé, Se cansó también. Y él tiene que hacerme leal solo a mí y hacer lo que yo te estoy diciendo sin cuestionar. Ahí lo rompe. Tú eres un soldado, básicamente le dice, tú eres un soldado y tú tienes lo que hacer lo que yo te digo. Pierde el control completo. Oye, es que el orgullo. Era un punto de abuso que incluso cuando estábamos viendo la serie decíamos, oye, mira, le metió un chorro de lana a Cobra Kai. Compró los accesorios para estar más chidos, compró equipo, compró los souvenirs para traer nuevos reclutas. Entonces le metió un chorro de varo y como quiera lo tratas mal. Por segunda vez, porque ya lo había hecho una vez en los 80s. Por Terry que por... Sí, porque John Chris no tenía la lana para tener Cobra Kai. Entonces yo voy desde que... ¿Cómo trates así a tu socio financiero? O sea, no manches, o sea... Porque no es que en ambos ves la filosofía del... El más fuerte es el que prevalece, güey. Y sí. John Chris ahí siempre fue, yo soy el más fuerte porque yo te rescaté, güey. Sí. Sin embargo, en Terry ves el de, ok, por cualquier medio voy a ganar. ¿Por qué? Porque sé leerte. Sí, ese es el detalle con Terry. O sea, sí. Terry, el verdadero peligro de Terry es ese. O sea, que el vato analiza muy bien a las personas y sabe usar sus defectos para sus victorias. O sea, ese es el y nada más que, como él dice, mi debilidad eras tú. O sea, John Chris era su kriptonita hasta que se dio cuenta de, esta es mi debilidad, ¿qué pasa si me la quito? O sea, básicamente fue, esa es su perspectiva, y digo, y se da cuenta en esos capítulos, vaya. Yo creo que no fue tanto qué pasa si me la quito, sino es un de, ya me di cuenta cuál es mi debilidad, ya me di cuenta que John Chris es débil, no puedo... Bueno, eso también. Sí, porque el problema de Terry se vio apenas en el... O sea, el problema de Terry realmente con John fue en el torneo, cuando empieza a ver que se está ablandando con el tema de Tori. No, yo creo que un poquito antes, cuando golpea a Johnny. A Johnny, sí, cierto. Por cierto, ese round sí empezó en desventaja porque Terry Silver le metió una patada en el mero osesno al Johnny, pero le metió una arrastrada, Terry tiene más técnica en la vida. El actor que hace Terry Silver es un as para el karate, la verdad. Sí, sí. O sea, a diferencia de los demás, o sea, es el que sí legítimamente tiene mucha habilidad. Sí, pero, y por lo mismo lo traduce bien a la pantalla. Sí, no, y a nivel narrativo, o sea, estamos hablando que Terry ya le ganó una pelea a Johnny Lawrence, que pues era de los top de que veíamos. Era la estrellita. Sí, era parte de los top que veíamos en esta serie. Entonces quiere decir que aparece como un antagonista incluso más fuerte que Chris, porque si recordamos la temporada pasada, cuando Terry pelea contra John Chris, pero perdón, con Johnny Lawrence contra John Chris,
este Johnny Lawrence ganó. Y ahorita contra Terry Silver no pudo. Pero es que, como dices, o sea, le ayudó la sorpresa. Y eso es algo que Terry siempre va a ocupar, güey. O sea, el vato no tiene la fuerza que tendrá John Chris, pero tiene la astucia, güey, y eso es más peligroso. El colmillo. Y en realidad yo creo que es mejor villano Terry, desde siempre. O sea, nada más que el detalle, como dicen, o sea, este Terry tenía un pedestal a John Chris. Lo tenía en un pedestal de que, oh, porque lo salvó y todo eso, pero también ya llegó un punto donde se cansó de que siempre estuviera echando en cara, yo te salvé, yo te salvé, yo te salvé. ¿Hasta cuándo voy a tener que cargar esa cruz? O sea, sí, ya, o sea, y luego aparte de eso, mostró la debilidad, porque dice, o sea, está siendo incongruente, ¿dónde queda el no mercy? O sea, el no mercy nada más cuando te conviene, o sea... Y ya lo empezó a ver débil y desde ahí empezó a planear su venganza, porque pues nos damos cuenta de lo que hace con Stingray, o ¿cómo se llamaba así? Ay, pobrecito, sí. Ay. Yo no digo pobrecito, yo no digo pobrecito, la neta. No, no, no. Ya con lo que viste al final fue como... No, es nada pobrecito. Vendió su alma. No, el vato sí no, es. Pero es que ¿en qué cabeza? O sea, primero lo golpea y luego le propone la cosa, o sea, ¿en qué cabeza vas a apoyar eso? O sea, ponle que si le hubiera explicado y luego dice, bueno, sí, va, me late, y ahora sí ya puteame. No, es, te agarro a trompadas y luego te explico el negocio, güey. No, pues, ¿quién en su sano juicio va a aceptar eso? No, pues es que si no aceptas... Es que Soto no tenía sano juicio. Imagínate la situación. O sea, el tipo ya te está destrozando en el suelo y te propone algo. Entonces, si le dices que no, ¿quién quita y te mate? Hey, sí, es cierto, ¿quién quita y te mate? Que Dios, eso es un problema, definitivamente. Sí. Pero, yo temería por mi vida. Wey, pero ¿no le dices confiar? Que sí, no, y una vez no que estás confiar, ya... No puedes confiarle. Sí, como dice Roque, le dices, sí, está bueno. Y al final, no, haciendo tu declaración, dices, pues te vato, güey, y ya. Sí. ¿Quién sabe? Es rico, tiene abogados. No, porque sí, yo digo que sí le hubiera cargado, porque al final, o sea, le hubiera pasado exactamente lo mismo que John Chris. Si él hubiera dicho... Todavía no llegamos a esa parte, pero la gran diferencia es que John Chris es pobre, no tiene dinero. No tiene ni dónde quedarse muerto, si fuera por el lugar de Terry cobre. Es millonario. Sí, sí. Puede es pagar miedo, una defensa legal. Es más el miedo que lo vuelva a hacer. Pues sí, puede ser, pero digo, te alejas de eso. El vato sí. No sabe ni dónde vives. Le sangras dinero si es millonario. Digo, al final de cuentas, en Estados Unidos, demandar es un departe. O sea, demandar es. Oye, me cayó una tal cosita. Ah, demando. O sea, luego no disfruto del dinero si muero. También todo el mundo tiene una arma. Que hasta no, eso, mantarraya tampoco. No, o sea, el vato también sí. Es de lana, ¿eh? Sí. Es de una familia con lana, o sea, nos aclaran que como que tiene una hermana. Él es el perdedor de la familia. Sí, él es el perdedor de una familia con lana. Pero bueno, ¿nos movemos a otro o algo más que quieran comentar? No, yo creo que ya avancemos. No, creo que hemos hablado bien. Deja al final ya para el rato. ¿De quién quieren hablar? ¿Quieren hablar de Eddie Hawk contra Robbie King o Sam contra Tori? Yo antes de eso... Vámonos a Sam para que nos... El mal sabor me lo quiten los otros. Que algo dice Michael. Sí, o sea, yo creo que demos una repasada rápida a los demás, porque esos yo creo que ya son los main eventers, digámoslo así. Sí. O sea, y podemos, o sea, ver que, yo les digo, por ejemplo, para mí Dimitri en esta temporada creció todavía más como un personaje. Chorro, o sea, chorro, me cayó muy bien. Y el vato se trae un chorro, o sea, la verdad, o sea, exacto, bien, los demás. Sí. ¿Cómo? Los demás. Sí. Es que dice abajo en el banner, dice los demás. Sí, o sea, porque la verdad yo creo que hay que mencionarlos antes de los main eventers, porque esas dos luchas ya son como que el evento principal de la serie. De hecho, con eso cierra. Pero pues también vemos otros personajes buenos como Dimitri, que básicamente en esta temporada se luce. Creo que... La actitud le cambió completamente, o sea, sigue siendo él, pero notas una actitud muy diferente. Exacto. Ya no es molesto. Mantiene su esencia, pero ha crecido a nivel social, pues tiene más confianza, es más osado. Tiene una novia más.
Consiguió una novia. 2.0, güey. ¿Eh? Es Eli 2.0, güey. Sí. Porque así como viste a Haken, el que era más confiado, más usado, estás viéndolo en este Dimitri, güey. Pero sí, fíjate que una situación interesante es de que no agarró el mismo camino Bully, que por la escuela. Es el contraste que se le debía dar. Sí, mantuvo su esencia y estuvo padre. Y aparte por la escuela, vaya, que está. Y a nivel marcial, o sea, vemos que ha crecido bastante, porque incluso en la pelea contra Robbie. Donde termina perdiendo, él le logra acomodar puntos, hace batallar a Robbie, y incluso lo reconoce Daniel cuando pensé que iba a batallar más, la verdad, pero sí. No, no era el main event. Sí, que le dice, oye, dice, wow, es que él es muy bueno, y que le dice Daniel, tú también. Uh-huh. Y que sonríe, entonces, o sea, me gustó mucho esa parte. Yo siento un crecimiento muy orgánico y muy genuino. Yo creo que en cuanto a crecimiento orgánico y genuino, yo creo que es el mejor. Yo son los mejorcitos. Con el de Eli. Sí, también yo creo que sí, los dos los pondría a la par, porque sí son... Sí. O sea, es que esta temporada fue de redención para Eli. Sí, bastante. Sí. Fue redención desde la amistad entre él y Dimitri. Ajá. Que ahorita ya se restauró la amistad. Que Dimitri Friendship Restored. Siempre había querido restaurar la amistad. Yo, Eli, siempre tuve un conflicto de cómo se hizo tan malo. No con los demás. Con trauma. Dimitri, pero con Dimitri especialmente. Que él veía el pasado ahí. O sea, a su pasado ser, él lo veía ahí. Y mucha gente que cambia de esa manera, eso les pasa. Te lo digo porque tengo amigos ex-geek que dejaron de ser geeks y así se portan. Yo sé quiénes son ex-geeks. Y me tiran mala leche. Y sé que vienen a verme para exactamente tus tiempos geek. ¿Sí? Y ahora andan de no, yo jamás. Y realmente odian los temas geeks ahora. Pero bueno, o sea, entonces pues tú. El pasa amigo ex-metalero que se quedó con echada fresa. La que no me acuerdo el nombre, que fue la que se unió al dojo de Devon. De Eagle. Devon. Oh, Devon, es lo máximo. Me gustó el personaje. A mí también. Es mi adición a mis personajes progres favoritos, porque la morra es súper progre, no me importa. Trae todo de morral. O sea, pero es batas. O sea, no importa que sea progre, o sea, no importa. O sea, realmente ella o sea, es realmente progresista y todo, no me importa. Ella es de mi lista de personajes que sí me agradan de esas ondas. O sea, yo voy a hacer una división con ella, porque es progresista, pero no es progre, entre comillas. O sea, no es progreñeta, tiene mentalidad de víctima. Eso es lo que más me encanta del personaje de ella. Si no es la caricatura que tenemos en la mente del progre. Entonces, cae bien y es bien badass. Entonces, me agradó el personaje también. Está en mi lista de excepciones de personajes de ese estilo. O sea, pero sí, no. La mona, o sea, realmente la mueve. Yo creo que le puso un peleador. Sí. No, y la actitud de cuando pierde, vato, estuve 6 semanas en esto, o sea, quiero verlo en un año. O sea, tengo poquito entrenando, van a ver. Sí. No, esa morra. Ese sí. Que le rompe el libro al del debate. No, yo dije, Faiz, tú tienes toda mi esperanza de ser de mis personajes favoritos. Oye, ever. Y nada más sale como 4 o 5 minutos, pero cada minuto es oro. Parte de lo que me gustó de ver crecer a, por ejemplo, a Dimitri, a Eli y a esta chica, ¿cómo se llama? Devon Lee. Entonces, lo que me gustó es que salimos de esa dinámica del bipartidismo que estaba muy fuerte. De decir de que no, pues nada más era la chava de Cobra Kai contra la chava de los Miyagi-Do. Robbie contra Miguel. Batallaron un chorro para encontrar a Devon.
sea, no estaba, o sea, Miguel hasta se tuvo que poner aceite. Mira, ese es mental. Soy asexual. Ah, sí, hay mucho de eso allá. También. Él también es. Sí. Ay, qué genial. Ay, no. O sea, lo de que le hice de que hay que ser fluido neutro, ¿cómo? Gender fluid, sí. Gender fluid, sí, los fluidos son muy importantes. Sí, los fluidos son muy importantes. No te puedes deshidratar. Johnny es lo más boomer de los boomer, de todo lo que puede hacer, y es increíble. Te queremos, Johnny. Oye, volviendo, a mí me gusta que salgan esas dinámicas de bipartidismo porque... Y bueno, lo vemos al final del torneo. No sé si podemos hablar ya de eso, pero... Esperemos un... Yo nomás quiero decir una cosa. Esta temporada, o sea, en cuestión de expectativas de batallas, agarró las expectativas de todos y las rompió. Así que dijo, ¿sabes qué? Esto va así. O sea... Pero a mí me gusta que salir de la dinámica del bipartidismo. Está bien. O sea, que haya más personajes fuertes con potencial. Eso me gusta. Es lo mucho. Que les decía también de la vez pasada. Yo creo que desaprovecharon también, porque sí participan los otros doyos, pero no los enfocan. O sea, hubiera estado padre que hubieran sacado un poquito de los otros doyos para expandir el universo. O sea, por ejemplo, ya sabemos que existe también, Sandra. También vamos a tratarlo. Son demasiados personajes ya. Sí. Pero no, o sea, ya son demasiados personajes. Pero nada más como que algo general de las escuelas, vaya. Mínimo saber que existen, porque de repente aparecen todos en el torneo y tú dices, oye, yo pensé que en todo, ¿cómo se llama? All Valley. All Valley, nada más eran estos tres, o sea. De hecho, o sea, porque la serie se encarga de decirte eso realmente. Oye, y otra cosa que no tiene sentido es por qué demonios a tres equipos les haces una mega presentación empezando el torneo. Ah, sí, y aquellos de allá, sí. O sea, ¿de qué? O sea, ¿de qué? Miyagi-Do, este dojo es así, esa. Cobra Kai, el nombre más badass. Y luego el campeón por cosas de hace 30 años. O sea, ¿de qué? Y yo sé, realmente no te compro esa de que sí, solo es el único güey que ha ganado dos veces de Bato. O sea, en 30 años ningún otro dojo pudo forjar una leyenda. Pero bueno, pues siento que fue más un de que se agitó el avispero, salieron todas las ratas de Cobra Kai, Miyagi-Do y ahora los Eagle Fang, y los demás dojos fueron como que, ¡ah! ¡Otra vez! ¡Ay, karate! Mira, de hecho, yo me acuerdo mucho de las... Oye, a mí se me hace que Daniel LaRusso estuvo quebrando los dojos que pasaban a tener éxito. Y sí te la compro. Sí te la creo, el malígolo. Yo lo que creo también, o lo que yo veo mucho comparativa de esta serie es con Dragon Ball. O sea, en cuestión de dinámicas de torneos. Y creo yo que hubiera estado bien que, por ejemplo, en Dragon Ball pasan situaciones donde te ponen a los otros personajes que están de como el Bacterian y personajes así super randos, pero te los ponen, vaya. O sea, tienen una peculiaridad. Personalidad. O sea, sí, algo, una nota, aunque sea, pero te dan variedad, vaya. Entonces... Pero mira, yo creo que ahí sí fue cuestión de tiempo. O sea, yo creo que es lo que la historia que se quería contar, se tenía el tiempo justo para hacerlo. Y a lo mejor si hubieras expandido el torneo, porque acuérdate, el torneo fue un solo capítulo. No, fueron dos. ¿Dos? ¿Fueron dos? Sí, los dos últimos dos. Ok, bueno, fueron dos capítulos. Y si a lo mejor si hubiera sido tres capítulos, cuatro, vamos a decir cuatro. Unos tres, lo ideal, tres o cuatro. Y que te hubieran puesto otros rivales, o sea, desenmarañarte a lo mejor unos tres rivales de las otras escuelas, hubiera estado bien. Pero teníamos el tiempo que se requería, tiempo exacto no para contar lo que... Yo no estoy de acuerdo en que hubieran presentado más, porque es diluir el foco de la historia que estás completamente contando. De acuerdo, sí, también. Mira, completamente de acuerdo. O sea, mira, yo sí estoy de acuerdo que no podían hacer mucha historia. Pero es que pero, no los hubieras metido en dado caso. Pero sí. Sí, ándale. Yo hubiera preferido que metieran un poquito más del torneo en vez del drama del baile, la verdad. Sí, porque ya sabemos que tú no soportas a los adolescentes. Sí, sí, cierto. Tienen que llegar. La adelantaba con las dos flechitas, FF, en su videocasetera. Vámonos. A todas las escenas del baile, vámonos. FF. Tienen que venderle a los boomers como tú, güey. Y tienen que venderle a los centennials también, güey. Claramente, había tenía que haber una escena de faje
en el carro. Ah, había sí, no. A mí me encanta cuando llega Robbie y Tori a la fiesta, acá bien perres. Pero supuestamente iban a ir antes, hasta se me hizo medio naco. No importa, no importa. El efecto se logró. O sea, no importa, aunque eres como. Es que el cómo van vestidos, güey, es. Te refleja. Perras, ahí les voy. Es todo de los 80, güey. Todo de los 80. Perras, que ahí les voy. No importa. O sea, y cómo, o sea, eso. Realmente les afectó, o sea, se cumplió el cometido del por qué fueron juntos, que era desbalancearlos. Bueno, que hablando de esa escena, es una de las escenas que a mí no me gustan de Sam, o sea, donde se deja llevar por pues lo que sea es que la puro, lleva. Esa mujer es puro drama. Oye, drama. O sea, eso que se quedaban viendo, que se le quedaba viendo el uno al otro y así, que yo, qué flojera. Vato, es que a ti te faltó drama adolescente en tu vida, vos. Eso es lo que, yo creo que eso es lo que pasa. Oh, le sobró y ahorita está teniendo su... Ya sé, su momento de... ¿Te recuerdas de Vietnam? No, jamás. Sí, las bombas y... Nunca más. El helicóptero. O sea, a ver, ¿cómo que te estás extrañando, Robin? No, mamacita, te me vas. No. De hecho... Sí, que bueno, esa es otra de las cosas. Es que chingüetas, el personaje de Sam como que quiere caerme bien y de repente sale con sus cosas. Mira, a mí sí me cae bien. Sí, vamos a Sam y Tori. Y yo, mira, yo siempre Queen Cobra for life. O sea, la Queen Cobra es la Queen Cobra. Me cae muy bien Devon. Y Sam no me desagrada del todo, pero para mí yo siempre seré Team Tori. O sea, desde que salió hasta ahorita. Mira, es que, para es mí que trae cuando todo salió era muy buen personaje, pero luego se dejó llevar por la ira que entiendo Darkseid. Que tuvo que ver completamente en eso este John. Pero, Y Sam, o sea, porque mucho de lo que hace Tori en la mira, escuela Sam, y todo. Hasta ahorita, esta cuarta temporada, güey, porque en la tercera ni siquiera. Ahí se andaba besando con Miguel. Miedo, o sea, de hecho, Sam le tenía miedo a Tori. Estaba ebria, güey. No, oye, pero está mal. Es que sí, está mal. Comete un error, güey. No, pero es que piénsalo como novia celosa, o sea, dices sí, tú, como novia espérate. Celosa, güey, pero eres novia tan celosa, güey, que cuando tu novio, güey, está postrado en cama, no, ni siquiera vas a verlo al hospital. Ah, es que ya era el orgullo. O sea, de maldad. Ya fue pendejada. No, aparte también la morra, algo que yo creo es de que no, ya no. En la tercera temporada no te lo manejaron. Ya no quería, ya no quería a Miguel. O sea, yo creo que ya no quería a Miguel después de lo del beso. O sea, ya no lo quiso. O sea, yo creo. Ya fue como que más orgullo. Yo creo que se perdió una llamada, ni lo llamó ni nada. No, pues es que te digo, o sea, para ella ella estaba sentida, o sea. Y recordemos, es Sol Valley, aquí no se arregla nada a pláticas. Exacto. No, a golpes, güey. Todo es en torneo. No, caratazos en torneo. Pero, no, discúlpame, pero el suceso de la escuela no fue un torneo. Ah, cierto. Ni lo de la casa de los Larusos. No. Ni lo de la casa de los Larusos. Y lo único que ahí fue donde Tori me perdió. De hecho, en la pelea de la casa de los Larusos fue donde Tori me perdió, porque se me hizo que lo llevó muchísimo más allá de lo que debió haber sido. No, es que Tori es un tiburón, yo siempre la he visto así, o sea, pero bueno. Es que te digo, en la segunda temporada te lo presento con un personaje fuerte, te lo presento con un personaje interesante y que no está comprendido por Sam, pero la persona que les olvidó eso, güey, es bastante incoherente porque al menos en la tercera temporada Sam no hace tanto para molestar a Tori porque le tiene miedo, güey. Así es. Sí. Y no entiendes a Tori porque está tan resentida. Está enojada, no es consecuente, o sea, Tori no es consecuente de lo que hace. Sí, no. Sí, no, por ejemplo. Ya hasta esta cuarta como que la volvieron a tratar de aparte, de también o sea, hay mucho John Chris en Tori, o sea, la verdad. No, pero fíjate, pero es que desde el principio, o sea, para mí el odio que, antes de que pasara lo de Miguel, el odio que ya le tenía Tori a Sam, se me hace completamente. Pues es que le dijo ratera. Oye, sí, oye, pues le dijo ratera. Es como que insecto, quítate, güey, por eso la tira, güey. Pero no tiene una razón que digas muy válida para decirle algo. Es de, me molesta la persona, no me cae bien. Pero no la odias. Es que tienes que pensarlo como mujer que no ha ido al psicólogo karateka. O sea, ya después de, ya van a ver que va a haber un cambio muy grande después de ir a terapia. Ya, ¿sí? Pues dice Rubí Hernández, hola, les mando saludos. Hola, Rubí. Hola, Rubí. Está emocionado viéndolos. Hola, Gabo. Hola, Gabo. Hola. Pero sí, entonces,
Pues sí, y Sam, pues, o sea, en esta temporada me gustó el crecimiento de Sam. La verdad, pues yo creo que de ambas es que en este. Te digo, crece, definitivamente crece. Sí. En cuanto a técnica y personalmente. Pero quedan ahí esos. Me gustó más la dinámica que tiene con Johnny que con su papá en cuestión de sí, Sensei. Es que Sam es Eagle fan, güey. Sam es Eagle fan. No, y digamos que. Pero yo creo que, mira, lo único bueno que tiene de Sam en esta historia es el poquito rato que sale con Johnny. Y, es, sí. Y yo creo que es lo único bueno. No, yo no creo. Yo tampoco creo. Yo creo que sí. ¿Qué otra cosa buena hizo Sam esta temporada? Es que sí fue. Hubo confrontó a su papá. Muy obnoxious de, por ejemplo, cuando está esta Tori trabajando de princesa. Ah, maldita, sí, la odio. Ahí sí estoy de acuerdo con Tori de que, vato, dale, véngate, toma venganza, sí, y sí, toma sí, venganza de manera inteligente. Lo hace Tori de manera inteligente. No, y luego también el comentario del pastel se pasa de lanza, mendiga. No. Pero a lo que vemos es que Sam está buscando su propio camino. Es este crecimiento que tiene de oye, tienes que evitar, no solamente tienes que confrontar ya tu lo que te da miedo, sino confrontar a las personas que te dan cierto confort en tu vida, como le da a su familia, y decirles, yo tengo mi propio camino, güey. Porque sin Sam, la Rusa no se hubiera dado cuenta de nada. Hey. Así es. Y es, yo creo que es el papel, la razón importante por la cual Sam ahorita está en la historia. Ese fue el momento de Sam, y esperemos que siga mejorando. Sí, yo creo que ya para las siguientes temporadas no vamos a ver a esta Sam chiflada o que hace las cosas por hacerlas, o sea, simplemente ya vamos a ver un cambio de actitud que va a ser acorde al cambio de actitud que va a tener Tori por lo que pasó al final. Digo, yo creo que Tori en ese lapso de últimos días en los que por X y razón estuvo hablando con la mamá de Sam, hizo que avanzara bastante como personaje. El simple hecho en el que Tori, pues para empezar, se abre a pedir ayuda y el que, pues ahora sí que entiende que la mamá de Sam se acerca a ella, sí, la señora Lorusso, se acerca a ella por genuina preocupación por parte de ella hacia Tori y pues también por su hija. Eso no, es más que obvio que también se acerca para pues que su hija también esté tranquila. Ajime. Hola. Hola, Jaime. Bueno, que nos des. Pero de la señora Lerusso me gustó. Todo. Me gustó. De la señora Lerusso. Una cosa que no. Pero, o sea, sí, yo creo que lo bueno que le pasa a Tori en esta temporada es a través de ella. Me gusta mucho la actitud que toma en el torneo. Que va y le dice. No te pido que pierdas, de verdad. O sea, te pido que use las reglas, aunque no las entiendo, pero juega con las reglas. Y espero que esto se acabe entre tú y mi hija. Que va muy bien dentro del personaje de esta Tori, porque Tori quiere demostrar que es la mejor. Que sí. A pesar de las adversidades, es la mejor. Y eso demostrar que es buena en algo. Eso me gustó verlo en esta temporada, y te digo, es lo que no vimos en la anterior. Sí, sí. Y tío, me gustó mucho la actitud de Amanda ante eso, como que no chantajea a Sam, ¿verdad? Nada más le dice, pues haga las cosas bien. A Tori. Yo sí creí que le ibas a chantajear, le dije, no te atrevas. Yo nunca vi eso, la verdad. Pero tenemos aquí un comentario. Dice Sayo, si Sam evolucionó porque vivió bajo la sombra de Daniel, tal vez la vida de Sam no ha sido difícil, entre comillas, pero vivir bajo la sombra es muy complejo. Sí. De hecho, estoy de acuerdo. Es la principal, o sea, el ser la hija de Daniel es la que la ha convertido en así como. Y no nada más en lo que es, pero se da a entender que, para empezar, ella ya conoce el camino que Daniel le quiere dar y ella necesita algo más. Por eso abraza más las enseñanzas de Johnny. Y de hecho, en la comida te das cuenta de que no nada más se refiere al karate, también se refiere, por ejemplo, a la cuestión de los carros, o sea, del negocio familiar y todo eso, o sea, y que ella no está muy cómoda con esa idea. Sí, lo que no me gustó de Amanda fue que lo que yo dije yo, ¿por qué ella no detiene, por ejemplo, cuando estaba molestando a Sam a Tori, dije, ¿por qué no la detiene? O sea yo corregiría. ¿Cómo detenerla? Aquí yo me pregunté un momento. O después ella le dice, le pide perdón por lo que hizo Sam,
pero no vimos la escena donde ella intenta instruir a Sam de que lo que hiciste estuvo mal. Sí, en eso yo también estaba esperando el regaño de la vida de Sam. Sí, esa parte no la vimos. Y es que los Larusos son bien suavecitos, o sea, sí, los Larusos no regañan. Hasta que llega Lawrence y le enseña otro camino a ambos. Sí. Sí. Oye, no, es que la escena donde Daniel explota con su hijo es muy buena, o sea, no solo se trata de este Daniel saliéndose de su típica forma de tratar a su hijo, sino donde realmente dice, algo no está funcionando con mi forma de hacer las cosas. Que déjame decirte que el hijo, ay, güey, ¿cómo? Es un mendigo hígado. Es un personaje que más mal me cae, la verdad. Creo que de todo el mundo, ¿no? Bato, estaba mejor sin que lo viéramos en pantalla, güey. Sí, la verdad, es terrible. Pero te das cuenta cómo, fíjate, pero sirve también para contraponer la cuestión del bullying, porque como que los Larusso, siempre bueno, siempre aquellos, este es el Larusso bully, güey, o sea, a final de cuentas. Vemos que está por la presión social de sus amigos. Muchas veces eso es lo que causa el bullying, y aún así, o sea, vemos que ¿vieron? Se voltea con este, el hermano de este. Con Kenny Payne. Que nombre, hasta que una frase bien pasada lanza, the next year you're gonna, no pain, no, y lo tiene, no sé si vieron ustedes una película que se llama Ciudad de Dios, donde sale ese pequeño, yo estaba viendo ese pequeño ahí, de que Dios mío, es pura maldad ese pequeño otra vez. Esto es como que para que este Robbie vea la... Pues lo que hace el camino. Los errores, lo que está cometiendo. Las dark arts. Oye, no, pues es que ¿No has visto la película de Ciudad de Dios, Cal? No lo he visto. Ese pequeño, sí. Ese pequeño totalmente. Es de culto, vela. Sí, los recomiendo bastante yo también esa. Estoy seguro que esto me traerá un regaño. Pero bueno. ¿Algo más que quieran comentar de Sam y Tori? De Sam y Tori, bueno, que fue la última pelea, yo creo que eso ya se deja ver, pues como les comentaba la vez pasada, los tintes. Oye, Netflix. Yo lo único que quería decir era de lo que comentan del cambio del regaño para el hijo de los Larusso, que cuando vi que dije, sí funcionó, pero es regalo de regaño, perdón, de padres de primer mundo, porque... ¿Sí? Le parte el iPad a la mitad, así con un golpe de karate, y yo de que, ¡ay! Dije, pero claro que pues uno que lo saca mensualidad. Anthony Larusso. No, y deja tú, y si te acuerdas la primera temporada, o sea, al rato él pide otro, desde Alexa, sí, o sea. Sí, de desde que, Alexa estaba comprando cosas. O sea, la vez pasada hizo lo mismo, o sea, le quitaron uno y compró otro, o sea, más que nada, para él, lo impactante para él fue ver a su papá enojado. No tanto el iPad, o sea, el iPad X. O sea, esos son desechables para los Larusso. Sí, no. ¿Para Anthony, ellos? Sí, no, pues para ellos es, ve al Oxxo y tráete dos iPads. O sea, así de que... bueno, sí, o sea. Y pero Anthony Larusso, pues sí, o sea, es un bully por excelencia, que no sabe karate por flojo, porque pudo saber karate, o sea, en cualquier momento de su vida. No, pero se entiende, de hecho esta temporada te explica por qué su desapego. Se me hizo muy fácil la explicación. Pero existe, y es válida. Existe. Sí, pero no le pusieron atención, o sea. No, aparte. No, porque bueno, él no vivió pegado a la leyenda del señor Miyagi, o sea, ese es realmente el porqué. Y aparte, otra cosa importante de eso. Y no tiene por qué, aunque hubiera vivido con con el señor Miyagi, hubiera convivido con él, no tiene por qué estar dentro de. Es que al final de cuentas, mira, ya está viviendo en otra época, donde el karate, o sea, mira, la película de los 80s, y como yo creo que a lo que fue la gente de 80s y 90s, entendemos que cuando había bullying de por medio, lo mejor era aprenderte tú a defender de los bullies. Mejor, o sea, entrando a karate, entrando a lucha, entrando a lo que quieras, o sea, y never back down. O sea, básicamente ese era el mindset de nuestras generaciones y todavía un poquito más adelante. Las nuevas generaciones ya no piensan así, ya no son de oye, ¿sabes qué? Hay un bully de por medio, denúncialo, quémalo. Esparce todo lo que es que todo el mundo se entere que ese es un bully, o sea, y ahorita el bullying es muy diferente y está más como el bullying que hacen estas personitas, que en realidad, si te fijas, no es un bully. La vez pasada estaba viendo un video que decía, oye,
Es que no se visten como bullies estos niños. Es que ya ahorita sí son los bullies. O sea, ya los bullies ya no son como antes. Pero es que siempre ha sido así. O sea, pues cuando ibas a la escuela, pues el bullying no era un tipo con una chamarra de americano. Sí, sí, era. O sea, es que tú eres el de la chamarra americana. Aquí la diferencia es la físicamente, no tanto físicamente, que bueno, a lo mejor sí lo eran, sí. Porque yo sí recuerdo mis bullies de la primaria, y sí eran patos mucho más grandes que yo, y por eso. No, normalmente era pato alto gordo. Tanquecitos, los tanquecitos. Sí. Y aquí en esta, el contraste es que no son ese tipo de bullies, es un bully más de hacer de menos a alguien, no tanto exacto. Yo me siento superior, es yo te hago de menos a ti. Exacto. Sí. Eso es más adecuado a la era. Entonces, o sea, realmente. Sí. Una muchísimo mejor implementación, por cierto, de este tipo de bully al que vemos en Spider-Man. Sí, que Flash Thompson, sí. Sí, eso sí está de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, todo el grupito de bullies de LaRusso, o sea, y me hace mucho sentido porque LaRusso no es tan malo, pero los otros, como dicen, la presión social. Sí, son más gachillos y son los que básicamente lo van orillando a ser más gacho, o sea, por querer encajar, hace lo que. Sí, vaya, ¿te parece bien que hayan atacado a la minoría racial? No, hombre, de hecho, el Kenny me caía muy bien antes del último capítulo, o sea, a mí Kenny me caía a todo dar, de hecho me daba mucho gusto que estuviera bailando, o sea, me reflejaba mucho esa buena vibra, o sea, de personaje, o sea, a mí me encantó la introducción de Kenny como personaje. Mira, y me cayeron. Lo que va a pasar es que cuando la amiguita lo vuelva a ver, mira cómo actúa, ahí es donde se va a quebrar. Va a pasar su momento, Hawk. Yo creía que era. Sí, va a pasar su momento, Hawk. Sí. O sea, a final de cuentas. Y eso es lo malo, eso es lo malo en general de la serie, porque está reciclando mucho el mismo argumento, a lo mejor con otros matices, pero pues nos está contando la misma historia. Como dijeron, sí, en el pasado. Es que le tenía que pasar a Robbie, le tenía que pasar lo que le pasó a Johnny en la primera temporada. La gente no quiere cosas nuevas. La gente quiere lo mismo de diferentes ángulos. Ese es el secreto del cine. Pero porque es repetitivo. Y yo, bueno, por ejemplo, yo en esa parte me identifiqué un poquito, con el sentimiento de Robbie. No me gustó cómo trató al chavito, pero hubo un momento en que sí sientes que sí auténticamente se preocupa por él, aunque de una forma muy más ruda de lo que es mi gusto. Pero no entiendo qué es lo que no te gustó. No, o sea, pues yo, para mí, Robbie trata súper bien a Kenny. No, que sí me gustó. Okay. Hubo un momento que sentí que era demasiado rudo para mi gusto, pero, o sea, me gusta esa dinámica porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho y creo que a lo mejor algunas personas, yo cuando estaba chiquito, primaria y secundaria, hasta tercero, que me di el estirón, yo recuerdo que yo sufrí mucho bullying, o sea, yo era pues un niño, la verdad, muy ñoño, de que le gustaba atrapar insectos, y sí, super nerdo, la verdad, turbo nerdo, y yo tuve una metamorfosis donde me tuve que aprender a ser muy duro, y siempre tuve como una actitud, y creo que a lo mejor Cal se acuerda, de que ser como un hermano mayor duro, o sea, era rudo pero justo, era rudo, no era duro porque no era malo, pero sí era muy rudo, y me interesaba enseñar esa rudeza, pero también era muy cariñoso para dar camaradería, o sea, era cariñoso. Buena vibra. Era muy buena vibra, yo la verdad siempre por la gente que he querido, siempre me he querido sentir como que sientan mi cariño. Mira. Entonces, y tuve mucha gente que trataba de como que, y a lo mejor iba yo uno o dos escaloncitos más adelante en la vida, tampoco que me creyera mucho, pero me gustaba como que enseñar parte de esa rudeza para que tuvieran como que herramientas para defenderse contra las cosas duras. Yo aprendí como Cobra Kai. Ya a los bullies, hasta que le di el golpe a uno, sí, no dejaron de molestarme, y eso fue en la secundaria. Y a partir de ahí siempre traté a las personas con, te voy a tirar carro, güey, si aguantas el carro,
te puedo respetar. Ah. Y si te ganas mi respeto, güey, te ganas mi amistad y voy a estar ahí para ti, no importa qué. Digo, yo sí. Ahí también, o sea, pues, digo, no sé, creo que para empezar, para aparecer, todos fuimos bulleados de pequeños. Claro. Yo también, como lo mencioné antes, pues mis bullies ya los mencioné, eran los grandes que pues simplemente eran molestosos porque eran más grandes. Y ciertamente yo recuerdo muy puntual cuando dejaron de molestarme, fue una vez que pues le di en la madre a uno de ellos. O sea, no dejaron de molestarme hasta que le partí la madre a uno de ellos. Al punto en el que después me quisieron como un igual de ellos, y eso lo recuerdo perfectamente. Entonces, son de esas pocas cosas que realmente tengo muy presentes en mi vida. No me gusta yo, la verdad, recordarlo. Pero el más grande regalo que tengo, se lo tengo de gracias a alguien con el que me hacía bullying, y pues la verdad yo también me llevaba pesado con mucha gente, o sea, y pues a lo mejor mucha gente diría que yo sería bully, pero es que pues te digo todo. Sí. O sea, yo soy bien tranquilo, pero la verdad es de que yo cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que una de las lecciones más importantes me la dio un bully, porque nos peleamos, terminamos de pelear, y yo con honor voy y lo trato de levantar, porque ya se me había pasado, y donde lo trato de levantar, ¡pum!, que me pegan las bolas. Y ya con eso yo me quedé así como, ¡ah! Entonces, eso me enseñó que aunque derrotes a alguien, no me descuides tus aquellines, porque ahí bien, exactamente, o sea, y ese es un aprendizaje que he llevado toda la vida, o sea, de que sabes que ya, no, o sea, que, mira, te derroté y no me acerco ya, párate tú solo. Ahorita quieren ver como el bullying como algo malo, y sí es malo, pero también ayuda a las personas a forjar carácter, a saber quién quiere ser y quién no. Es que siempre va a haber bullying en la vida. Es que, incluso, y a veces uno no se da cuenta. O sea, el bullying no tiene que ser porque... Bullying laboral. Bullying laboral. Neta, puedes tener un cliente bullying, puedes tener algún jefe bullying en el trabajo, y es muy fácil decir, no, pues renuncias, pero a veces tienes que mantener una casa, mantener una familia, y no es tan fácil conseguir todas las cosas. Y el punto es, vas a necesitar esas herramientas que forjamos desde esa época de pequeños para poder salir adelante. O sea, mira, es que el bullying no cambia, o sea, sigue existiendo. Vas a tener que enfrentarlo. Por más que le quieran poner el aderezo de, no, ¿sabes qué? Ahorita todos somos inclusivos, todo lo que quieran. O sea, realmente el bullying existe y seguirá existiendo. Y pues, en parte, o sea, sí, o sea, yo también entiendo lo que mencionabas, eso de tomar gente bajo tu ala y demás, pero muchas veces no lo haces ni consciente, muchas veces nada más es, eres tú siendo tú, y pues... Tú siendo un amigo. Digo, sí, o sea, por ejemplo, yo tengo amigos con los que me llevo pesado, pero no con toda la gente me llevo pesado, o sea, sé hasta dónde, o sea, y por ejemplo, para alguien que yo me llevo bien, bien pesado, a lo mejor... Para otro amigo, ese humor lo tumba, y no me puedo llevar con él así. Entonces, uno también tiene que ir midiendo y demás las relaciones con los demás. Ahora, yo creo que todo esto la cuestión juvenil de esta serie, a varios nos remonta a nuestras épocas de cuando nos tocaba esa situación. Pero la situación de Kenny es una situación que creo que muchos vivimos, pero está actualizada a la época actual, vaya. Sí, o sea, porque te graban, te exponen. O sea, a mí la verdad, o sea, yo me imagino en esa época, no sé, de que del bullying, donde, no, te digo, yo me tomo... Un poco más difícil. Es un poco más difícil, sí, porque... Sí, sí. O sea, en ese entonces, o sea, yo me acuerdo, y es como que... La pues quedaba en tu círculo. En el momento. Sí. Y muy local, o sea, en ese lugar... Tú regresabas a tu casa y tu casa era tu fuerte, pero sí, ahora no es así, ahora ya no. Todo está en la media, está... Es internacional, puede ser internacional, vaya. Sí, 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 sí. No, pero también depende mucho cómo sobrelleven las cosas, ya ves, el Edgar se cayó, se hizo famoso. No, pero es que no es eso la situación, créeme. O sea, no es cómo sobrelleves las cosas, es lo que te pase y cómo gira alrededor las cosas alrededor tuyo. O sea, porque la verdad, o sea, te digo, la cuestión de la vida, o sea, para estas generaciones nuevas, o sea, los TikTokers, lo que son los influencers, o sea, muchas veces ellos buscan ser virales haciendo cosas
Sí, sonsas, comiéndose, no sé, el jabón o haciendo retos tontos, o sea, ¿qué dices tú, vato? Es que en qué cabeza cabe, pero es que porque ellos es parte de su ritual. Ahora, el detalle está en que si tú a una persona tímida la haces viral, o sea, y con algo que esa persona pues no le gusta, por ejemplo, mira lo que... Sí, exacto. Es por ejemplo lo de Hawk. O sea, Hawk lo que hizo al inicio de la temporada de cambiar el script por lo de labios. El vato, lo de labios no se le había quitado el trauma hasta la temporada 4, creo yo. O sea, realmente el vato estaba complejado de eso y lo único que hizo fue desviar toda la atención al peinado que traía. O sea, la gente ya veía el peinado, no veía el labio. Entonces, cuando le dice el que le hacía bully anterior, mira, aquí está el lip, o sea, ¿qué onda? O sea, que hasta que demostró con golpes que podía ser superior al bully, el bully le paró, porque dijo, si me meto con esto, me va a ir peor. Entonces, así, y de hecho, el vato en esta temporada vuelve a hacerlo bullying porque lo vuelve a pensar que está débil otra vez. Pero ya creció como personaje y ya sabe cómo está la onda. Entonces, pero creo que nos podemos mover al siguiente. Sí, sí, sí. Y dijo, pues continúa con Hawk. Dale. Pues mira, yo creo que Hawk, el programa que fue de SideQuest, hicimos los favoritos, pero yo para esta temporada cambié de favoritos, o sea, y siendo que Hawk es mi primero ahorita, o sea, como está en la narrativa, creo yo que a pesar de que es un Miyagi-Do, el vato como es, ya realmente para mí Hawk es los tres dojos juntos, y en perfecto balance, o sea, eso es lo padre de Hawk, o sea. Así que puede ser los dos estilos. Los tres, no menosprecies a Eagle Fang. Yo sé que te cuesta, pero Eagle Fang es su propia onda. Es su propia onda. Es Cobra Kai, pero con Mercy. No. Honor, con honor, señor. Sí, con honor. Honor. Yo también, pero con bueno. Mercy. No, eso no. Esta redención que tuvo, este cambio, de también enfrentar su verdadera situación y darse cuenta que él es más que solamente lo que quiere aparentar ser. Lo habían roto con el corto de cabello, lo tronaron. Sí. Y aparte de que el vato, mira, ya se sentía un outsider total, porque los había traicionado a los Cobra Kai. Y luego, aparte, los Miyagi-Do nunca lo quisieron. Los Eagle Fang lo tenían de que este vato nos traicionó, o sea, este vato es del otro equipo y vamos a pegarle. O sea, entonces realmente, o sea, el vato ya no llevaba para dónde hacer. Y luego va y le dice, señor Laruso, es que me siento bien triste porque nadie me apoya. Pues lo que hiciste, o sea, todos lo regañan, en lugar de alivianarlo. Oye, pero lo chido es que lo tomó bien y diseñó la plataforma de combate. En ese punto, vaya. En ese punto es que todavía estaba fuerte porque él todavía se sentía fuerte. Y dice, pues, ¿cómo le hago para mejorar? Y aparte, realmente, aquí vemos que Dimitri, o sea, cumplió con su palabra. Porque al final de la temporada 3, su sacrosanta Tori le dice, vas a ver tú, traidor, maldito. Y dice, tienes que cuidarte la espalda. Y luego, Dimitri le dice, no necesita cuidarse la espalda porque tiene amigos que se la van a cuidar. Y eso es lo que hace. Este Dimitri, o sea, realmente se dedica a... Es su hermano binario. Sí, a tirarle esquina, a levantarle el ánimo. Y pues, o sea, realmente, como dices, es su hermano binario. Está bien chido el video, por cierto. Sí. Un chorro de risa. Y es que ellos son... O sea, son dos personajes que ves el crecimiento, vaya. Ahora, cuando llega la escena de que pues está con su tatuador de confianza. Primero, yo creo que el vato no estaba haciendo bully con Kenny. Porque como que las escenas las acomodan para que se vea como que él se está sobreponiendo al Kenny cuando entra al baño y que el Kenny apenas les va a pegar a los... Al Miyagi-Do, sí, que nada más lo para. Es que ahí sí nada más lo para, güey. Es como que piensa antes de lo que vas a hacer, güey. Sí. O sea, pendejo. Pero ya en el cine ahí sí se... A mí se me hace que acomodaron la escena para que se viera así, pero no escuchamos lo que está diciendo. No, o sea, sí se escucha, güey. Yo no escuché que...
que le dijera algo fuera de lo normal, vaya. No escuché que le dijera algo malo, vaya. O algo es que se pudiera. Nada más le dice, ten cuidado por donde caminas. O algo así. Güey, pero es que si estás viendo al niño que va cargando un chingo de pendejadas, güey. Y entonces dices, es que ya no soy bully, pues te quitas a un lado, güey. No le tiras las cosas. Pues a lo mejor no lo vio. O sea, nah, yo digo, sí, o sea. Sí, lo digo que a lo mejor no lo vio. Oye, o sea, bueno, que chocaron. Pero yendo ya a la pelea de primero, la pelea de. La pelea que no ocurrió. Eli contra Miguel. Ah, me encantó que pasara eso. Yo porque... esperaba, no, yo quería verlos pelear y quería ver a Hawk ganar. Fíjate que yo bueno, la pelea tú dices entre Miguel y Hawk. Sí. Yo quería ver a Hawk ganar. Sí, hubiera estado padre. Me gusta el hecho de que Hawk le dieran protagonismo para que no fuera un de que es ella, te mando mi poder, sálvanos. ¡Otra vez! Sí, no, sí pues gustó, de hecho... Sí me gustó eso. Es que mira, realmente en este torneo Miguel ya no tenía... En cuestión narrativa, hambre. Ya no necesitaba al torneo para nada, Miguel. O sea, al contrario, Miguel ya estaba viendo que realmente, o sea, él estaba viendo más allá de todo. Sí, sí, o sea, el torneo era como que... como la proyección de estos dos adultos. O sea, él ya decía, es que mío, ya no estoy haciendo karate por mí, vaya, lo estoy haciendo por ellos. Y eso es lo que a mamá le gustó. Que nunca estudió ballet, queriendo meter a ballet a su hija. Ándale, algo así, o sea, pero ya no estaba cómodo. Por la rivalidad y por todo, y sobre todo porque el Johnny también se la estaba bañando con cómo le decía las cosas. O sea, Pero fíjate, ahí fue una mezcla de cosas, o sea, mezcla dentro de sí, la situación real de lo que acabas de mencionar, y el querer fungir como padre para alguien que ya activamente puede ser su hijo. O sea, yo creo que ese es el sí, porque ahí Johnny tenía miedo de que le cagara de nuevo, güey. Así es. Se la caga de manera diferente. Que por cierto, que la escena esa que le dice que Robbie, o sea, innecesaria también, se me hizo... No, además, pero agregar es agregar más drama. Vos, entiéndelo, esta no es una serie de acción. Es una serie de drama. Tiene mezcla de acción-drama. O sea, y o sea, dramación. Realmente... Sí, dramación. O sea, es que mira, el factor drama en esta serie es importante. O sea, es bien importante. No puedes tener las peleas sin el drama, güey. Porque... Exacto, o sea, y sobre todo con la intensidad. Para eso mejor va un torneo de artes marciales, güey, listo. Es como, mira, yo lo veo como la lucha libre y la MMA. O sea, en la lucha libre tú vas a ver el espectáculo. O sea, la gente te quiere agüitar diciendo, vato, es que ya está todo arreglado, todo es falso. Vato, la gente que va a la lucha libre sabe eso de por medio. Lo que va a ver es la historia, lo que va a ver es el drama, lo que va a ver es el show. En cambio, si tú quieres ver algo que no es como que organizado o que no es scripted, pues ve a la MMA, o sea, ve a la MMA, no, pues a mí también, pero te digo, si tú quieres, o sea, y en este caso es algo así con esto, o sea, si tú no quieres ver el drama, tienes que ver algo, pues como un torneo, como algo que le quite todo la historia de que hay detrás, vaya. Es que, mira, así de fácil, güey, no puedes quitarle el drama a esa historia porque el drama fue el que inició esta historia, güey, el drama. Exacto. Entre Johnny Lawrence y Daniel Larusso. No, pero a lo que voy es de que yo creo, o sea, lo que le dijo, que no se lo dijo a él, yo creería que hasta a como va y el celo que tiene por él y todo, si es algo que le pudiera decir a él naturalmente, o sea, el que lo quiere como un hijo. No, sí, definitivamente, pero toma en cuenta que uno, pues Johnny estaba borracho, y dos, y aparte, realmente tiene un issue que no ha resuelto con su hijo. Y aparte, toma en cuenta lo que pasó unos minutos antes, lo que le dijo Robbie, eso, yo creo que eso fue lo que le dice Robbie, y lo que le dice Johnny, en ese mismo momento, porque Robbie le dice, mi papá nada más te tiene porque me está suplantando a mí, básicamente le dice eso en la pelea. Y pues se juntan las dos cosas, o sea, en el mundo, o sea, sí, o sea, si hubiera sido diferente, o sea, si hubiera sido a lo mejor hasta en otro día o que no le hubiera dicho Robbie final, o sea, todo hubiera quedado normal. A mí se me hace correcto que haya llorado Miguel.
No, hombre, sí, es el momento más, más quebracorazones de mi mundo. Sí, 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 pero lo que no me gustó Netflixero es por qué le dice eso. Pues estaba borracho. Pero bueno. Mira, ya vimos que nos saltamos a Miguel, así que vamos con Miguel. Mira, okay. La razón de por qué pasa eso es simple, güey. Miguel, como dice este Michael, había que moverlo fuera del torneo. Tenías que sacarlo del torneo porque ya no estaba la historia para que él estuviera en el combate. La historia ahorita va a ser el issue entre él y Johnny, ya tratando de también Johnny balancearlo ahora con Robbie, de tener a su familia. O sea, ese va a ser el main issue de la siguiente temporada y estoy casi seguro de eso. Hasta bien rebane la película sí. Hermanastros de Miguel y Robbie. Va a ser Johnny Lawrence contra un cártel mexicano, casi que estoy seguro. Sí, yo pienso lo mismo. Y te estoy sincero, me da miedo que gasten demasiado tiempo en eso. ¿Quién sabe cómo lo vayan a manejar? Yo no me quiero hacer expectativas, yo nada más sé que lo va a venir a buscar acá. Pueden pasar muchas cosas, en realidad, muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué sale. O sea, hasta ahorita han hecho buenas cosas con lo que han contado. Entonces, pues, digamos, está aquí bien. Aquí ya se van a mover del... Mira, esta dinámica que tenían de agarrar cosas del pasado y ahora se van a dedicar más al futuro. Hay otra cosa. Robbie para hablar ya de lo que viene. Al final. Hay otra cosa. Es que no podemos hablar de tanto de Miguel porque realmente lo que ves a Miguel en esta temporada es la travesía de recuperarse, de volver a ser quien es, de darse cuenta de que las personas que están a su alrededor ahorita están en un tiempo tumultuoso para ellos. Y que él tiene que también empezar a tomar el vuelo de resolver sus propios problemas, güey, de sus propios issues, para no quedar como ellos, güey. Hay otra cosa, que la serie de estas temporadas, y yo he visto críticas de por medio de esto, es que no salen de los mismos escenarios. O sea, la escuela, la casa de Larusso, el dojo de Miyagi, o sea, la escuela otra vez, casa de Larusso, el mecánico donde entrena Johnny. O sea, siempre son los mismos escenarios. Y bueno, este cambio del viaje pues va a venir a traer tono sepia, como nos dice Sayo. O sea, de que ellos preguntan, o sea, que si pasan... ¿Se están en México? Sí. Yo creo que sí, o sea, ya es muy necesario que saquemos el tono sepia ya de cajón. Y los cactus y cosas así, tierras áridas llenas de polvo, cosas de esas. Van a llegar a nos deja tú, según yo va a ir a la Ciudad de México, o sea, va a ser bien raro no ver o ver cosas que no se ven en la Ciudad de México. Pues vamos a ver qué tal, o sea. Yo creo que van a llegar a Tijuana, o sea. Vamos a ver qué sale. Están en California, está pegado, van a ir a Tijuana. Vamos a ver qué sale. Seguro. Yo creo que hay que esperar para ver los tonos sepia, o sea, que esos yo creo que vamos a tener algunos tonos, pero en final de cuentas, o sea, vamos a cambiar del ambiente de siempre, eso es bueno. Miguel tiene que moverse en la historia porque, para empezar, tiene que dejar atrás tanto a Tori como a Sam, porque ya se dio cuenta de que Tori, pues, si bien se ve que sí la quiso en el momento en que todavía no acaba de querer a Sam. Exacto. Y se dio cuenta de que Sam pasaba por lo mismo y él necesitaba moverse. Y a pesar de que yo soy bien club de fans de Tori, o sea, la verdad es de que yo creo que como pareja, la verdad, Sam y Miguel es más de clásico, digámoslo así, pero él necesitaría más espacio ahorita, primero para acomodarse él, vaya. Es lo que le dijo técnicamente Larusso, para yo encontrar qué era lo que quería hacer y tener éxito en la vida. Tuve que caer muchas veces, tuve que hacer cosas y a lo mejor caminar en círculo. Y es lo que va a hacer Miguel. Muy bien. Tiene que seguir su propio camino, equivocarse y levantarse y seguir. O sea, yo espero que deje todo esto. Rompió con el mito, vaya, este Miguel, porque tienen esta pelea Eli y Miguel. O sea, y pues se da su situación de su espalda de dolorosa, que realmente se ve bien doloroso cuando la da.
En un momento yo creí que iba a llegar este Daniel y les iba a ayudar con él. ¡Hombre, medic! ¡Medic! O sea, no, no, no. Pero mira, la primera, ¿no? Con sí, este, sí, que le haces de lo medic. El Miyagi, que con no. Eso lo curó. No, pero lo dice este... Laruso dice, medic, pide por el médico, porque pues, él no tiene poderes de Miyagi. Pero lo que sí es de que rompió con el mito, porque el héroe siempre regresa, vaya. En estas películas y estas narraciones, el personaje principal hubiera regresado como lo hizo Laruso en su época. Es que no rompe la regla, güey, porque no era la última batalla, güey. Bueno, eso también es lo que les iba a platicar hace poco, que hace unos momentos, de que aquí como quiera sí se hace que es la, o sea, la idea de Netflix, o sea, de terminar esto con el con la pelea de las chicas, este, ya está bien, digo. No, pues se no me hace mal. A mí no se me hace mal. Es que no se me hace mal, pero se me hace notorio, vaya. Es lo único que puedo decir. O sea, no, pero a mí me gustó mucho, vaya, el combate de Hawk y Robbie, y se me hace donde sí se vio más el porque los dos son alumnos de las dos escuelas. O sea, sí. Robbie había entrenado con los Miyagi-Do primero y se sabía la parte de las encima. Tres, pero Hawk tiene las tres escuelas, no dos, tiene tres. Bueno. Es que es cierto, ¿no? Es que lamentablemente, o sea, fuera de cosas, fuera de mame, que tiene razón. ¿Sí? Sí. O sea, conoce los tres estilos. Recibió, en la primera temporada recibió las enseñanzas de Johnny, que no son el no mercy como tal, a full horrible que enseña de Chris. En la segunda temporada aprende ese no mercy. Pero en esta última fierce, aprende el Miyagi-Do. No, es que no es lo mismo, vos. No es lo mismo un Strike Fierce, Strike Hard con el no mercy. Sí, no. Yo lo que entiendo es que sí tiene mercy. Y tiene honor. El estilo, lo que pasa es de que el estilo de Johnny es un estilo más, pues, como de distancias y de, o sea, de él es el balance. O sea, el estilo de Johnny es el punto medio entre el estilo de Miyagi y el estilo de Cobra Kai. No, o sea, eso sí, no estoy de acuerdo. No. Pero bueno, porque no tenía defensa. Es que dejaron el suspenso por la victoria, porque Robbie tenía que perder y Tori ganar. Y pobrecita Tori, la verdad. Le jugaron sí, mucho. Sí, no, hombre. Sí, de hecho, este va a ser un golpe muy feo para ella, la mera verdad. Sí, porque, sobre todo porque sí, no era necesario. No era necesario. No, sí era necesario, porque si tú checas, hubo el golpe que no le marcaron a Sam. Pero ahorita hablamos de eso. Vamos a acabar con la de Eli y Hawk. Ok. Pero bueno, de Eli y Hawk creo que ya hablamos todo, porque ya vimos el camino de Eli, ya vimos que Robbie también ya tuvo su momento de sensei y la enseñanza de los dos, de tanto sus dos maestros, le dejó algo para la vida y lo ve reflejado en Pain. Y ahí es donde se da cuenta, él pierde porque se da cuenta que hizo mal, güey. Sí, esa fracción es la pérdida de él. Eso es lo que lo saca de su equilibrio. Sí. Y Hawk lo aprovechó muy bien. Y yo creo que a mí se me hizo, digo, a mí por la parte de que tenían las multiescuelas los dos, se me hizo más interesante este combate. El de las chicas estuvo más, que estuvo muy bueno también, súper bueno el de las chicas. La verdad, se lucieron con una muy buena coreografía en ambos combates. Pero yo creo que el mayor protagonismo de las chicas, porque pues, el de Tori sí, solo es una escuela, fue el momentum que tienen Daniel LaRusso y Johnny Lawrence tras bambalinas. Yo lo que quería comentar con lo de hockey de Robbie es de que Eli le gana con la patada de Johnny. O sea, básicamente la patada de la victoria es la patada, es el combo Johnny Lawrence. O sea, sí, o sea, y ahí te das cuenta que pues Eagle Fang estuvo presente en ese momento. No, está del otro lado. Pero bueno, pasamos a Sam y Tori. Ese combate a mí me gustó mucho. Realmente, sí. A mí sí me gustó más que cerrar a este. A pesar de que noto la influencia de Netflix y todo eso, o sea, sí me gustó que cerrara este porque lo fabricaron más espectacular. O sea, no siento que tanto eso, sino que le da mucho peso a la historia en lo que viene. Porque como comentamos, o sea, si no hubiera habido la trampa de este
Silver para ese combate, Sam hubiera ganado. Oye, por cierto, me gustó mucho que Sam, la coreografía que utiliza Sam, son katas de karate. ¿Sí? No todos hacían katas de karate, porque algunos eran otros estilos, pero las de Sam sí son karate. Me gustó. Es que son las de Karate Kid 2. Sí. Y las del 3. Son de hecho de 2 y de 3. Las que hace Sam, porque los puedes ver en los, ¿cómo se les llama? Flashbacks. O sea, sí son las, está haciendo las de LaRusso de esas dos épocas, por eso la trasladaron. No tanto, o sea, no tanto por las películas, sino por conocimiento de karate. Ah, no, yo te digo por conocimiento de película. O sea, sí. O sea, ya nos dice, la patada inicial de Sam estuvo genial, la verdad es que sí. Que fue la que le enseñó Johnny. Sí. Ah, sí. Es que eso es lo que me gustó, güey, que viste que estaba cambiando de estilos. Primero sí, Miyagi, luego... Se va Eagle Fan, Miyagi, Eagle Fan. Y eso es lo que desbalancea a Tori en el combate, güey. Porque si bien Tori sí aprendió algo de Miyagi-Do por parte de este... De cómo explotarlo. Pero es que aprendió a contrarrestarlo, no a usarlo. Ajá. Sí, aprendió a buscar maneras de y por eso dice ella, no está usando de Miyagi-Do, está siendo más agresor. Ajá, sí, pero o sea, ya tiene medida, ella cree que ya tiene medida Sam, pero cuando empieza a cambiar de estilos es donde se le dice, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que me pegó? Tío, y la verdad, el momentum que tiene donde por fin LaRusso entiende que no es el único camino a su camino, es lo que hace todavía hace más llamativo esta pelea, lo que pasa tras bambalinas, y que manda a llamar a Johnny, pues, que se quede con él y que le reconoce que es bicampeón. Sí, eso es un buen detalle. Es que fue un buen guiño, pero digo, siento, o sea, como te dije, Sam para eso estaba, ese era el trabajo que Sam tenía para esta temporada. Pero, digo, no siento que sea tras bambalinas lo importante, sino también es importante la batalla de Sam, Tori, y sobre todo el resultado, porque, quieras o no, como dice Cal, a Tori le va a pesar mucho el aceptar que lo que logró no es suyo. Exacto. Esto va a hacer que se acerque a Sam y hagan las paces. Esto va a hacer que se inicie ese camino. Tristemente, sí. Sam lo toma muy mal. ¿Por qué? No. Sí, se va llorando, ¿no? De hecho, es lo último que vemos de Sam. Normal. O sea, no vemos como que diga de que dilo mejor, pero lo haré mejor después. No, pues es que ella trae mucho peso encima. También toma en cuenta que ella trae el peso de que su dojo iba a cerrar, básicamente. O sea, entonces. Sí, o sea, ella era la última esperanza de que Cobra Kai no imperara y pues perdió, o sea, y como dicen, o sea, realmente, mire, yo no creo que Sam hubiera ganado, pero muy probablemente sí hubiera ganado, o sea, ¿por qué digo que es no? Es que se iba, bueno, cuenta no los puntos. Sé. Sí, sí, ganó Sam. Cuenta los puntos, ¿cómo se dieron, güey? Ganó Sam. Sí, ganó Sam porque a Sam no le valieron uno. Uno. El que pisa. El que debió haber sido el segundo, es que no pisa. De hecho, Johnny protesta, dice... El golpe fue antes de que saliera del área de combate. Entonces, pero no se los quisieron dar y ni modo a seguirle. Pero no se lo quiso dar porque obviamente estaba muchado el pelado. Entonces, después Sam hace su tercer punto, que nada más que se lo valen como segundo, y ahí hubiera ganado ella. Ya. Yeah. Entonces, el triunfo era de Sam. Sí, el triunfo era completo de Sam. Pero se le da realmente a Tori de que cuando... Por ejemplo, cuando le dio el golpe con el antebrazo, que fue por puro error. Sin querer. Realmente fue sin intención. Sí, o porque ella estaba luchando justo. La expresión de Tori de, discúlpame, realmente no estaba buscando hacer esto. Sí. Porque ella está buscando probar qué es mejor sin necesidad de tener que llegar a las trampas. Y de hecho Chris se da cuenta y Chris la apoya en eso. Ese es el punto donde Chris creció como persona. Sí. Porque dice, esto lo viví con Johnny, ¿sabes qué? No voy a volver a cometer ese error. Es el error que le hizo alejarse de Johnny, sí. Sí, exactamente. Eso se lo aplaudo y eso creo que es la otra parte importante de esta pelea, de ese combate. De que vemos que John Chris puede crecer como ser humano.
Terry hacerse más evil cada vez. Sí, es que eso fue lo último que le hizo clic a Terry de tengo que hacerme a este güey. Sí. Oye, yo sentí que este Chris era así como el corazón del de la película del Grinch. De que... Ah, sí. O el del señor Burns, de que está todo así hecho pasita y lo hace así. Entonces, pero bueno, sí. Yo creo que ya los vimos a todos los combates. Creo que no nos falta nadie. No nos faltan más que qué es lo que va a venir. Y pues podemos decir muchas cosas. Esperemos, y esto le dé en la torre un poquito a vos para que sí traigan a los personajes de la 4. Yo creo que no, bueno, es necesario. O sea, mira, no es necesario. Yo digo que van a traer a Mike Barnes de LA. A Mike Barnes lo van a traer de LA. Hay un chorro de material que tienen para trabajar. Yo sí creo que va a traer un side quest este Johnny, y para eso trajeron a Chosen a la escena, que fue la escena final que vemos. Chosen es para darle la vuelta nada más al yo no soy el maestro, es ese vato, él es el sensei. Esta no es mi escuela. Sí, esta no es mi escuela. Fíjate, yo tengo un conflicto en la subquest de la side quest, perdón, de Johnny, porque, híjole, oportunidad que tiene para estar con su hijo, con su hijo como tal, y ahora se va a tener que ir para perseguir a Miguel. ¿Al otro hijo? Sí, y híjole, cada vez que este... Sí, tal cual. Y va a escoger a Miguel, o sea, y no tanto porque quiera realmente ir por Miguel o por el estilo, sino porque tiene que ir por Miguel. Tiene que ir por él, sí. Eso es un tiene que, o sea, ahí no hay pierde. Entonces, yo sí creo que sí lo vamos a ver en ese side quest y vamos a ver. No creo que se va a perder tanto tiempo, ¿eh? Yo tengo la teoría que no se va a perder tanto tiempo. No, sí, pero es que ponte los zapatos de Robbie. O sea, sí. Por primera vez me acerco a mi padre en dos temporadas. Dos años. Donde me humanizo porque tengo un problema y se va mi papá. Otra vez se va con otro hijo. Me voy a meter otro Cobra Kai en otro lugar. La tercera, sí. la tercera o segunda vez que le hace esto en la serie. Chayo nos dice, ese final no me gustó porque creí que Daniel ya había evolucionado y regresó lo mismo de siempre, estar en lo correcto. Un poquito, con lo de Chosen. Ah, con lo de Chosen. Pues lo único que vi que hizo fue de que dijo que estaba en la tumba de Miyagi y le dijo... Es que... Pues no, o sea, como que sí, vamos a hacer una trampita contractual a lo que dice, ¿por qué ser noble con alguien que no es noble, ¿verdad? Más que nada el creer que solo el Miyagi va a poder detener a este terrible. No, y a mí ese comentario no me gustó para nada, o sea, porque, pues, o sea, no tienen honor. O sea, básicamente lo que está diciendo es no tengo honor. O sea, no, pero, pero y Chosen, no me gusta. Chosen representa al Miyagi Do completo. Completo, ¿verdad? Que no conocemos, que no hemos visto. Entonces, yo creo que va a ser un componente nuevo que va a venir a la historia. A mí me agrada mucho. Mira, a mí me encanta Johnny Lawrence, pero yo siempre fui súper fanático de la segunda película. Johnny Lawrence me encanta como personaje, a lo mejor como personaje sí es favorito, pero en letalidad siempre Chosen iba a matar Chosen, ¿verdad? Pues es que allá no era un torneo, allá era la vida real, dice. Entonces, pues la verdad, yo me emocioné mucho desde la primera vez que vimos que lo trajeron al actor. Y el trasfondo de que él se convirtió en el gran maestro del Miyagi-Do, siguiendo las enseñanzas de Sato y todos los manuscritos que estaban de la escuela del Miyagi-Do. Entonces, se me hace un componente interesante. Vamos a ver qué traen. Ojalá está bien, ellos bien. Está bien, pero no pero lo que yo digo es nada más, o sea, de que no se me hace muy honroso decir, como el otro no tiene honor, yo tampoco voy a tener honor. No, o sea, eso es con lo que yo no voy. Bueno, o sea, a lo mejor Chosen juega con eso mismo. O sea, juega con eso de oye, pues no se trata de no tener honor, se trata de otro camino. Sí. No, sí, no. Además, ¿qué te sorprende si ya sabemos que Daniel es un villano? Sí, no, es medio. Él no es el verdadero Karate Kid. No es el verdadero Karate Kid. No lo entendiste. Hay que darle gracias a Barney Stinson por esta serie, la verdad. Sí, la verdad. Sí.
Sí, sí. Gracias a How I Met Your Mother. Yo no soy, yo para nada soy fan de esa porquería, pero ¿qué? Qué bueno. No. Pero de 13 rizos, ¿qué tal? Sí. ¿Pero qué? De lo de 13 rizos, así. Mira, no la vi por mi propia mano, ah, bueno. pero me quedé viéndola ahora sí. Pero me quedé picado. Por cuenta propia, eso sí no lo voy a poder negar. Está muy bien. Te bailó sabroso, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo. No, está bien. Bueno, sí. Yo espero ver a Chosen entrenando a esta, a tanto a Sam y a Tori. Sí. Yo no creo que Satori salga de Cobra Kai. Yo creo que va por Chris. Va a desencadenar. Mira, yo creo que sí van a redimir a Tori. Tori no necesita ser redimida. Y tiene, claro que sí. No necesita. Redención no es. Reencaminado, tal vez. Es que sí es redención por todo lo que hizo. Todo lo que ha hecho. Yo creo que ahorita empezamos a ver el cambio de rumbo, pero todavía no hemos visto la redención del personaje. No. Ahorita ya vimos un despertar. No necesita redimirse. Un golpe de la realidad donde ella dice como que, ok, donde estoy. Ella es justa. Pero mira, yo lo que creo es de que no va a creer en el Cobra Kai de Terry Silver. O sea, ella va a ir por Chris otra vez. O sea, ella va a ser la única que va a estar en contacto con él en la cárcel. Sí, las escenas de John Chris van a ser con Tori, definitivamente. Sí, o sea, ella sí le es leal a él. Oye, por cierto, no hemos hablado del volteón que le hizo. Ya obviamente ya dijimos que se lo quería quitar de encima ya Terry a Chris. Pero dije, oye, ¿qué? Yo sí dije, se mamut. Es mejor villano, siempre lo hemos dicho. Es mejor villano. O sea, vemos un antagonista maquiavélico a Terry Silver, que incluso se despacha inculpando de intento de homicidio a Johnny Chris. Y sí me quedé como que... Sí, se pasó de lanza. Bien jugado. Maldito, a mí sí, la verdad, sí me quedé bien gordo el Stingray, la verdad. Esta temporada fue como que... Me parecía simpático en la 3. En la 3 me daba risa, pero en este ya me pareció detestable. O sea, por varios detalles, o sea, y sobre todo por cómo... O sea, no. Y realmente... Lo que es también ese afán de pertenecer, o sea... te das cuenta de lo tóxico que es el tengo que estar ahí a fuerza, o sea, porque básicamente es por eso apoya a Terry, vaya, en su, porque yo creo que una persona normal, como dicen, o sea, se viera, ¿sabes qué? Me pega muy duro, me hago el muertito, o le digo que sí, y al rato digo que loco, porque pues está loco, o sea, realmente, vaya. Y es que, pues, o sea, la verdad, los senseis de Cobra Kai. Fíjate, yo tengo una duda con respecto a este Stingray. Porque yo siento que él estaba más pegado a la gente de Cobra Kai que se fue con Johnny. Sí, también, eso no me pareció lógico. Sí, y esa es la parte que a mí no me dio coherencia con que siguiera queriendo entrar a Cobra Kai, porque sus amigos o la gente a la que él pertenecía como grupo estaban con Johnny. Sí, pero sí sabía porque en la fiesta... No. Él sale, en ese capítulo técnicamente te dicen que sale de estar preso durante un tiempo por el problema que se metió él en el combate de la escuela. Sí, no, pero... Ahí regresa, van a lo de la escuela y simplemente le dice a el de los lentes, el güerito, se me fue el nombre, que le dice, oye, el after party se hace en mi casa, güey, creyendo que él todavía es Cobra Kai, güey. Pero ahí él le dice, yo ya no estoy en Cobra Kai. Y sí le dice, sácalo. Sí, güey, pero al vato le vale madre, güey. No le iba a poner atención a eso. Uh-huh. ¿Por qué le tenía sus amigos, güey? Uh-huh. Y luego yo no puedo creer que en toda la fiesta no haya conversado con alguien. Le dije, no, fíjate que ya estamos en otro equipo bien buena onda que se llama Eagle Fang. Pero bueno, no pasó. No lo vimos. Son conveniencias de guión. Se llama Bert y es el único de los que tiene cinta negra en karate, ese Bert.
el de entonces ahí, yo dije, ¿qué? ¿Él es el único que tiene cinta negra? Que, oh, que lo vimos ligando por hoy, dije yo, sí. Míralo, míralo. El buen Bert. También vemos que, por ejemplo, el otro personaje que la pareja de amigos, el Pinus Breath y este, y el Chris, ya como que también hicieron las paces y pues, o sea, como personajes de reparto están bien los dos, o sea, creo yo que uno siendo Miyagi-Do y el otro siendo Eagle Funk, pero pues sí, o sea, al final de cuentas, yo tengo muchas esperanzas de que, pues la siguiente temporada, pues van a crecer los personajes que no hemos visto crecer, o sea, o que no han tenido tanta oportunidad, y pues... Yo espero que sea la final. Y pues yo creo que sí, yo que, pues, algo que no me gusta... algo que no me gusta, yo pues, no, mira, si la cuentan bien, va, hasta las 7, o sea, les doy chance, el tiempo que se quieran tardar. Lo que a mí no me gusta es el truquito que hacen de que a mí me molesta mucho en las series, y esta también yo creo que es de las únicas cosas que me molestan, que es el dejarlo en cliffhanger horrible. O sea, ¿por qué? Porque de repente, pum, te cancelan, y ya la historia que tú dejaste en cliffhanger horrible ya no tiene resolución. No, o pero sea, bueno, sabemos que sí la van a hacer, sí la van a hacer, si está el contrato. Pues mira, es no, que... yo estoy de acuerdo con Michael. O sea, no, está chido eso, sí. O sea, no está chido. Es mejor, o sea, ¿sabes qué? Termina la historia. Si quieres poner algo como continuidad, está bien, o sea, pero termina el arco bien, o sea, termina que tu temporada sea algo que puedas ver de pe a pa, o sea, y listo. Aquí me cae bien gordo que todas las temporadas hacen lo mismo, todas las temporadas te dejan en cliffhanger y no es necesario, la gente va a regresar, aunque no lo dejes así, o sea, la gente va a regresar, pero bueno, eso es algo que a mí no me gusta de esta serie, de lo poco que no me gusta, vaya. Bueno, pues... Yo de lo que no me gusta es que, te digo, para mí, uh-huh. Están repitiendo mucho este problema de mentor y alumno, uh-huh. El de la figura paterna. Sí, como dice Michael, lo ven de distintos ángulos, con distintas variantes, pero sí, para mí sigue siendo la misma historia, güey. Sí. Y la verdad, tener 3 temporadas de eso estuvo bien, tener 4 ya se me hizo un poquito cansado. Digo, me gustó que los personajes ahora sí evolucionaron mucho más que en la tercera, pero igual espero algo nuevo, algo más refrescante, que solamente está regresando a la nostalgia. Si sobresaturas de nostalgia, esto se va a ir a la... Es que eso que mencionas es muy cierto. O sea, la verdad, yo creo que... Mira, a mí no me cansa ver la misma historia una y otra vez A mí me cansó ver la misma historia. Y aparte, que como todas las series ahorita, que quieran revivirte los años 80. Lo que no me gustaría que pase, que hasta ahorita creo que no ha pasado, es la cuestión de que no traigan algo nuevo, yo lo que estoy súper de acuerdo con esto que dices es, ¿sabes qué? Mira, puedes volverme a contar la misma historia si quieres, pero dame algo nuevo en tu narración, dame algo que no me hayas dado en el pasado, que yo creo que lo que está pasando con la serie es que se está quedando sin cosas nuevas que darte, o sea, porque ya se le está acabando el recurso. O sea, por ejemplo, o sea, yo creo que de casi de la ley va a salir Mike Barnes, o sea, Mike Barnes está casi sí, pero ya sacas a Mike Barnes y vas a tener que ir a la película favorita de vos, Karate Kid 4, o sea, vas a tener que ir con Julie, toda esa gente que realmente pues no está tan, sí, o sea, ¿y qué vas a hacer con ella? Porque nada más es básicamente el link que tienen con Miyagi, o sea, esos personajes, y realmente va a haber un punto donde si no son inteligentes, o sea, entiendo bien tu cálculo de que ya esta debe terminar, porque sí, o sea, realmente para lo que tienen en cuestión de la bolsa de la nostalgia, ya nada más les da para una temporada, o sea, de la bolsa de la nostalgia ya nada más les queda una temporada. Pero es que ya no necesitan la, de hecho yo no es por eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás mencionando de que huevo tiene que venir este otro personaje. Yo dudo que vaya a venir, porque ya a partir de ahorita ya no necesitan explotar. Ah, no. Es que no necesiten, estoy de acuerdo, no necesitan. Yo también. Porque ya la serie en sí tiene lo suficiente como para decir, puedo tomar mis propias alas, güey. Pero sigue siendo la apuesta segura de apuesta a la banda. Aparte de que lo que es este personaje de Mike Barnes, está mucho el rumor y la especulación de por medio
de cómo están manejando las cosas. Yo, si no sale Mike Parks, no hay pedo, o sea, no hay rollo, o sea, está bien, no, no es necesario. Pero, o sea, saben que si lo ponen va a ser un boom muy parecido al que se dio con Terry Silver para la gente de antaño, o sea, o para la gente que le importa esas cosas, o sea. Pero yo creo que ya, y por eso es también, veo el otro punto de las 7 temporadas, creo que ya con lo que tienen pueden quitarse de lo de las, de la bolsa de la nostalgia, ya no usar cosas y empezar de aquí en adelante con lo que ya se ha fabricado. Digo, también está, o sea, yo sí le daría una oportunidad a una temporada 6, 7, si lo que me están contando es de la misma calidad de lo que me han contado. El problema está en que se les puede acabar esa calidad, vaya, o sea, se les puede acabar esa luz o cosas interesantes y volver al recicle sin nada nuevo, vaya. Porque el recicle aquí es bien fácil, haces que se enojen otra vez Daniel y Johnny otra vez, como siempre pasa, haces que haya malos entendidos otra vez, haces que haya drama que ya hubo, o sea, sí, eso precisamente yo lo que quiero es que avancen los personajes. O sea, yo ahorita que me refería a los mismos dramas, o sea, obviamente tiene que haberlos para que la historia tenga sabor, etcétera. Pero yo lo que voy es de que sean dramas nuevos. O sea, yo lo que quiero es ver avanzar, no verlos encerrados en los mismos ciclos a los personajes, sino ver que avancen y el problema sea otro. O sea, que ya no sean los problemas de Daddy Issues, que ya no sean las mismas enemistades o el mismo problema por las mismas dos chicas. O sea, vamos avanzando a otra cosa. Mira, esa parte sí quiero ver algo nuevo. Es que el factor drama de sí, las no, cuestiones que va a estar ahí presente, vaya. Sí, que existe el factor drama, pero tiene que haber un punto en que los personajes lo resuelvan, sigues adelante y en la vida así es. Resuelves un drama y luego te topas otro más adelante, pero ya es otro, o sea, ya no son, no es el, los mismos problemas que Mira, tenías antes. Yo creo que la serie tiene potencial porque pues ya te lo mostraron con Hawk, o sea, Hawk y con Neil, o sea, esos dos personajes, Hawk y este Dimitri, con esos dos personajes te dan, te muestra esta misma serie que puede desarrollarlos. O sea, puede desarrollar personajes de que puede, puede. El problema está en que quieran hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, y es que eso es algo que yo creo que ocupan. Mira, yo creo que estaría bien que hicieran algo como lo que hacen en Game of Thrones en las primeras temporadas, que es, ¿sabes qué? No siempre jugar con los mismos personajes. O sea, cuéntame historias de los demás. O sea, cuéntame historias de por qué me deben importar estas otras personas, vaya. Sí, Game of Thrones, por ejemplo, las primeras temporadas, olvidando la última, lo hizo muy bien porque creías que un personaje era este va a ser el héroe de la historia y la historia va a depender completamente de él, y te demostraba que no, se podía moverte las fichas y trabajaba con otros personajes, y eso era algo muy chido. No pido que estén matando a todos, pero el punto es de que, ¿no quieres otra boda roja? Pues si la hacen chida, pero bueno, sería muy triste. Pero el punto es eso, de que vamos avanzando, vamos viendo a ver cosas. Es que sí, lo que vas a ver en la siguiente es la boda de Robbie y Tori, y esta Sam va a ir a atacarlos a todos. Claro. Porque Tori no puede ser feliz, maldita Sam. Maldita sea. Y le va a decir, Miyagi-Do manda saludos. Cállate. Miyagi-Do por Eva. Los nuevos villanos. Esa Sam es malvada. Pero bueno, tío. ¿Algo que quieras preguntar, Cal? Pues no. Yo creo que hemos No, hablado. Es que ya expuse la parte en la que yo, pues, uno, no quiero que se siga extendiendo. Dos, yo creo que la siguiente, es que para mí era muy importante la parte de Robbie, Johnny, mi Miguel, que es lo que para mí ahorita es falta la parte por resolver. Si te soy sincero, esa es la parte que a mí me importa ver. Sí. En segundo lugar sería la parte de Tori, y ya de ahí en adelante les doy igual valor a todo lo que representa lo que va a pasar con John, cómo voy a salir de los problemas. Cobra Kai, ahora que va a estar bajo el yugo de Terry. Sam, sinceramente me va y me viene, pero sé que va a empezar a acercarse a Tori. Eso es lo que creo. Va a empezar a hacerse amiga de Tori de alguna manera.
No, porque esa mujer es muy tóxica. ¿Tori? No, pero ya vimos que está aprendiendo. Ya vimos que está aprendiendo. Las dos están avanzando. Y eso está padre. Sí, definitivamente. Sí, sí, pero bueno, entonces yo creo que ya vimos todo. Yo sí, sí. Yo nomás aquí iba a querer ir a buscar un Blockbuster, pero me di cuenta que Blockbuster abrió hasta 1985, así que no, ya voy a regresar a casa. Tomen en cuenta que esta temporada está basada en la película 3, la cual salió en 89, sí. 89. Ahí está. Si mal no recuerdo. Sí, ese día válido que apareciera un Blockbuster. Mira, hagas lo que hagas, en el camino para acá, invierte en Netflix, güey. Sí. Y en Amazon. Blockbuster no quise invertir en Netflix y mira lo que le pasó. Dólares. He dejado ahorrar una cuenta de dólares ahorita. Compra un almanaque ya que andas por ahí. Y si te encuentras al Doc Brown, ten cuidado. Sí, me acuerdo que hace muchos no, años. No te vayas a topar al boss del pasado. Una tía me dijo, guarda dólares. No le hice caso. No, compra un Bitcoin, ya con eso la armas. De hecho, sí. Compra varios. Todos sí. Los que puedas. Bueno, pues aventureros, muchas gracias por habernos escuchado todo este tiempo. Para los que están aquí, ahorita aquí en vivo, y los que nos vean, pues muchas gracias. Les recordamos que nos sigan pues en nuestras redes, de Mordor a Krypton, aquí en Facebook, en Spotify y YouTube. Ya vi la cara de Cal. Ajá, soy yo. Ahora, Instagram. ¡Ay, caray! Me repito. Ya sé qué pasó acá. No, ya no pregunto. Hice mi invasión ahí. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Cuídense, nos seguimos hablando, platicando aquí. Y pues ya nos despedimos. Ya nos despedimos, señores. Chao, chao. Pásenla bien. Chao.